todos, muy buenas noches. Aquí llegamos los del Larguero. Bienvenidos a Dos Horas de Radio, en la que nos vamos a ocupar de que paséis un rato entretenido con el deporte como excusa. Un saludo de Francisco José Delgado en nombre de todo el equipazo que sostiene este Larguero de sábado. Bueno, hemos ganado a Macedonia, que era de lo que estábamos pendientes hoy en el mundo del deporte. La selección española jugaba contra uno de los rivales flojitos de nuestro grupo de clasificación para el Mundial de Rusia y hemos cumplido. Eso sí, os mentiría si os dijera que ha sido un partidazo y que es el mejor que he visto con la selección. Pero bueno, mejor informamos primero y ya opinamos luego. El resultado por delante, España 4, Macedonia 0, con gol en propia puerta Macedonio primero, segundo de Vitolo medio raro después, bonito el de Monreal el tercero y seguido del cuarto de Aduriz en la jugada de después. El resultado nos hace seguir peleando con Italia el liderazgo de grupo porque los italianos han ganado a Liechtenstein, pero por goles somos líderes. Y ahora nosotros, pues a disfrutar un poco el martes en el amistoso de nivelazo ante Inglaterra. Si es posible, a disfrutar lo que no hemos disfrutado hoy hasta el final. Así que imaginaréis que empezamos en el nuevo Los Cármenes este Larguero en cuestión de un minuto. El tiempo que me lleva a contaros así en plan titular, el resto de la actualidad de un día al que le queda menos de media hora para dejarlo atrás. No ha habido fútbol de primera división, sí ha habido fútbol de segunda. Lo más destacado ha sido que el líder, el Levante, no ha pasado del empate a cero con el Cádiz y que el Huesca se ha puesto segundo tras golear 4-0 el equipo de Anquela al Oviedo. Como digo, en primera no ha habido fútbol, pero se han jugado muchos futbolistas de primera con las selecciones. Kovacic ha jugado y se ha lesionado con Croacia. Modric también ha jugado, pero se vuelve porque no va a jugar el amistoso. Y Rakitic también jugó con Croacia, pero esto se queda. Bale ha jugado con Gales. Y ayer jugó Antoine Griezmann, jugó con Francia. Y resulta que se lesionó. Sufrió un golpe en el pie. Los galos dicen que es duda para jugar el amistoso de la semana que viene contra Costa de Marfil. Pero es que el próximo sábado, si recordáis, se juega el derbi entre Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y están los de Simeone muy preocupados ya por la evolución de la lesión de su delantero. Aunque preocupados estamos también por el fútbol griego. El fútbol de aquel país se ha suspendido sin edie. No se vuelve a jugar hasta que no se aclare qué ha pasado en el incendio de la casa de un árbitro que había sufrido amenazas. Quemaron la casa de uno de los colegiados más importantes de ese país. Además, otro ha desvelado presiones y el comité arbitral ha dimitido en bloque. Así que vamos a buscar un testimonio desde dentro para que nos cuenten este tremendo sinsentido que tiene a Grecia sin fútbol. Así que tenemos un Larguero que es bastante futbolero para no haber liga de primera. Pero claro, aprovechando el parón en la máxima categoría, no todo va a ser fútbol. Como mañana juegan primero contra segundo de la Liga Endesa de Baloncesto, os queremos tratar de explicar por qué el Iberostar Tenerife es líder de la Liga de Básquet. Que por buscar un ejemplo es como si un equipo de media tabla de primera como el Sporting, por ejemplo, fuera líder de la Liga de Fútbol. Algo que puede pasar, ¿eh? Pero que todos destacaríamos. Pues eso exactamente está haciendo el equipo de Chus Vidorreta en baloncesto. De baloncesto ya os avanzo que el Barça ha ganado a UCAM Murcia y el Granca Obradoiro en las dos victorias a domicilio en los encuentros de este sábado. Así que habrá básquet en este Larguero y habrá Fórmula 1, con el Gran Premio de Brasil que puede hacer campeón del mundo a Nico Rosberg. La cuenta es que si el alemán gana, es campeón fijo. Si es segundo, tendría que quedar Hamilton cuarto o peor. Bueno, y así sucesivamente. De momento Hamilton va a salir primero, Rosberg segundo y los españoles Sainz decimoquinto, regular. Alonso décimo, un poquito mejor. Muy contento, disfrutado en la crono y bueno, pues hemos estado siempre entre los 10 primeros. Merecíamos, yo creo, esta vez estar en la Q3 y bueno, en la Q3 la verdad es que nos ha faltado ahí, como siempre, esa decimilla para ganar alguna posición, pero bueno, tampoco soñábamos demasiado alto, ¿no? Luego estaremos en Brasil con la Fórmula 1 y nos pasaremos por Valencia, donde mañana vamos a vivir un ambientazo con el Gran Premio de Motociclismo de los que quitan el hipo. Se acaba el Mundial con fiesta y con las tres categorías decididas. Eso sí, nos queda el aliciente de ver si somos capaces de ganar las tres carreras, que excepto en Moto 2 es algo más que posible, con la pole para Aaron Canet en Moto 3 y la de Jorge Lorenzo en Moto GP. Quizás está inspirado hoy y todo me salía bien, así que a ver si mañana hay esa inspiración, pero durante 30 vueltas, ¿no? Va a ser una carrera seguramente apretada. Pero la motivación de ser la última carrera con Yamaha, a pesar de que todavía esta tercera plaza no está asegurada, me dé un empujón más para aguantar toda la carrera a alto nivel. Con Lorenzo, Márquez, Pedrosa, Viñales y Espargaró, el espectáculo mañana en la máxima categoría está asegurado. Pero vamos, que en este Larguero no tenemos envidia de la calidad de nuestros pilotos mañana. Aquí tenemos un equipo mínimo de ese nivel. Equipo que va a tratar de conseguir de que trasnochar este rato os merezca la pena. Y no he contado todo, que me guardo sorpresas, pero para las sorpresas hay que escuchar el programa completo. Larguero que arrancamos al fresquito de la noche granadina. Empezamos en Los Cármenes, donde España ha ganado a Macedonia, como todos esperábamos. Ahora lo que esperáis, supongo que será oír protagonistas y oír el análisis del choque. Así que a ello nos ponemos. Ni moverse, las 11:35, empezamos ya.
había perdido España un partido en Los Cármenes. 5 partidos, 5 victorias hasta hoy. Solo un gol en contra. Macedonia no nos había ganado nunca. Macedonia, de hecho, no había ganado ningún partido en nuestro grupo. Y todo se ha seguido cumpliendo a rajatabla. Hoy, en Los Cármenes, España 4, Macedonia 0. Hola, Antonio Romero, muy buenas noches. La verdad que el día ha sido espectacular aquí en Granada. Ahora ya, después de caer la noche, está la sierra no muy nevada, pero sí que te han caído los primeros copos y las primeras nevadas de la temporada. Y estamos aquí en el pupitre de prensa todavía del Estadio de Los Cármenes. Los operarios están colocando y reparando el terreno de juego y sí, hace fresquito. Hace fresquito. Como fresquito ha sido el comienzo de la selección, ¿eh? El partido al principio nos ha dejado un poco frío, también te sí, digo. La verdad que escuchando a Bruno y a Axel durante toda la semana, esperábamos un partido similar. Lo que pasa es que como hemos empezado con ese susto del remate de cabeza del delantero que ha salvado David De Gea con una buena intervención, pues la cosa se complicaba un poco más. Nos ha costado entrar en el partido, nos ha costado encontrar la movilidad arriba para darle facilidad a los pasadores en el centro del campo y ha tenido que ser un gol en propia meta de Belkowski el que ha allanado un poquito el camino, porque me parece que en la segunda parte, aunque ha habido un cierto sesteo en 10-15 minutos del segundo acto, creo que hemos sido bastante superiores, que ellos han tenido alguna oportunidad, pero al final, bueno, pues el resultado ha sido justo, lo esperado, nos tenía que costar porque Macedonia no ha perdido fácil hasta hoy en ninguno de los otros 3 partidos de clasificación. Es verdad que no nos hemos divertido mucho, es verdad que no ha sido un fútbol espectacular, que hemos tenido cosas positivas que luego comentamos, pero lo importante, los golitos y los 3 puntos. Oye, dime una cosa, si tuvieras que ponerle 3 picas a alguien, si trabajaras en el AS, ¿a quién se las darías hoy en el partido? ¿O la mejor puntuación de lo nuestro? En el cómputo general del partido, Vitolo. Me parece que Silva ha estado muy bien, que la sociedad fantástica, pero las 3 picas para Vitolo, que es, para mí, el mejor futbolista de la era Julen Lopetegui con España. Esto no estaba preparado, que conste. Está Javier Herraiz ya con el primer protagonista de la noche. ¡Dale, Javi! Pues Paco Jo, aquí junto a mi Vitolo, 3er gol. Y lo primero, enhorabuena, porque has hecho un partidazo. Gracias. Si no eres el hombre más en forma de la era Lopetegui, cerca anda, ¿no? Estás haciendo muy buenos partidos y Lopetegui confía en ti porque te lo has ganado. Bueno, como decía antes, yo creo que lo principal para un jugador es la confianza. Y la verdad que Lopetegui, desde que ha llegado a la selección, pues me la ha dado. Y bueno, después uno también tiene que rendir en el campo y ganarse el puesto. La verdad que yo estoy aquí para sumar y la verdad que contento por lo que me está pasando. Bueno, pues te escucha Paco Jo Vitolo, que para mí sí, es el jugador más en forma de la era Julen Lopetegui. Y para mí también, también lo puedo decir igual. Hola Vitolo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha dicho Lopetegui, estamos encantados con Vitolo, o sea que está claro, ¿eh? Bueno, como te dije antes, el míster desde que llegué me ha dado mucho, se ha acercado mucho a mí, me ha dado mucho cariño y bueno, como decía antes, eso es lo principal para que un jugador rinda y bueno, contento por la confianza que me da. Y está claro que tú en la selección te encuentras muy a gusto, ¿eh? Sí, la verdad que aquí hay jugadores de nivel impresionante y la verdad que te hacen divertirte en el campo y bueno, la verdad que es una gozada y cada vez que juego con la selección pues me divierto mucho. Bueno, vamos al partido, que me parece que no eres de los que te gusten mucho los halagos individuales. 4-0, no ha sido vuestro mejor partido y fíjate, se han llevado 4, ¿eh? Sí, contra este tipo de selecciones siempre que se encierran atrás, es difícil encontrar algún espacio. Yo creo lo principal es meter el primer gol y bueno, sabíamos que la segunda parte ellos iban a bajar los brazos y la que hemos tenido pues lo hemos aprovechado. Es verdad que ha habido mucha diferencia entre la primera y la segunda parte. Eso se ha hablado en el vestuario, habéis dicho, tranquilos chicos, que haciendo ocasiones esto va a llegar. No, yo creo que la primera parte también hemos estado bien. Sí, es verdad que, como te dije antes, ellos cierran los espacios y es difícil y como todo equipo no puede aguantar los 90 minutos corriendo detrás del balón y bueno, sabíamos que nuestro momento iba a llegar en el partido y así ha sido. Encima marcando, ¿eh? Sí, contento. La verdad que me está sonriendo ahora las cosas, pero bueno, no hay que bajar los brazos porque en la selección hay grandísimos jugadores y todos pueden hacerlo bien. Los oyentes estarán diciendo, ojo, ganan y encima les pedís que metan más goles. Pero es que hay que meterlo porque Italia nos va a pelear a lo mejor al final el primer puesto de grupo, Vitolo, por el golaverás, ¿eh? Sí, sabemos del potencial de Italia. La verdad que seguramente que estaremos las dos selecciones ahí arriba luchando hasta el final y está claro que los goles serán un factor muy importante. Ha ganado Italia, ha ganado Israel. ¿Estáis pendientes del resto o sois de los que decís, mira, yo paso, yo con lo mío ya tengo bastante? Hombre, estamos primero. Yo creo que lo principal es centrarnos en nosotros. Si uno depende de sí mismo, no tiene por qué mirar a otros rivales, pero bueno, sí es verdad
que para nosotros sería importante que otros equipos que están ahí arriba pues pichasen. Os habéis cansado de decir a lo largo de la semana que el partido importante era este, el oficial. El oficial ya está sacado. ¿Ahora el de Inglaterra qué? ¿A divertirse o algo más? No, yo creo que cada vez que juegas con la selección, tú cuando te pones esta camiseta representas a todo un país y está claro que juegas un partido amistoso, pero que juegas contra una grandísima selección en un gran campo. Yo creo que hay que divertirse, pero siempre compitiendo, ¿no? Uh-huh. Con el año que llevas en el Sevilla y en la selección, pedirás que no se acabe el 2016, ¿no? Bueno, la verdad es que esto está empezando y bueno, contento por, como te dije antes, porque estoy me encuentro bien y bueno, ojalá que siga la racha y que tanto en mi club como en la selección pues siga habiendo cosas buenas. Me queda una más. Hoy no estaba Iniesta, no estaba Ramos, no estaba Piqué y se hablaba mucho del relevo generacional. ¿Tú en el campo cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que siempre era que habían bajas súper importantes, jugadores de talla de nivel mundial y bueno, yo creo que también los jugadores que han entrado para suplirlo, yo creo que lo han hecho muy bien y la verdad que hay en la selección muchos jugadores jóvenes y con ganas de mostrar, y eso es lo importante. En la próxima entrevista prometo no hacerte mucho la pelota, que ya veo que no te gusta, ¿vale? Paco Jo, pregúntale por la conexión canaria, ¿no? ¿Qué significa para Vitolo jugar al lado de David Silva? Yo os he visto una compenetración absoluta. Bueno, como ya he dicho en otras radios, pues yo creo que jugar con Silva es un placer y la verdad que me entiendo muy bien con él y nada, la verdad que con él me divierto mucho. No rajes, que es el capitán, ¿eh? No, que va. Se te ocurra. Enhorabuena, Vitolo. Gracias. Javi, sigo pendiente de lo que tú me digas, ¿vale? De acuerdo, te pido paso enseguida, Paco Jo. Romero, nos ha quedado aniquilado, ¿eh? Sí, estaba muy bien. Te agradezco mucho el WhatsApp que me has mandado 3 minutos antes para poder improvisar. No, es la verdad. Yo creo que lo decía Paco Gémez durante la transmisión, no solo ya por lo que aporta técnicamente y la calidad que tiene Vitolo, sino el despliegue, su futbolista que físicamente está espectacular, que Lopetegui le ha hecho titular casi indiscutible, y creo que ahora mismo, yo no sé lo que pasará en los próximos partidos, 2 años de clasificación son muy largos, pero ahora mismo es 1, titular indiscutible con España, y 2, y eso suena muy grande en esta selección, jugador más desequilibrante que tiene España arriba. No, es muy grande, desde luego que lo es, pero es así. Yo no me atrevería a decir que es la principal diferencia entre la selección de Lopetegui y la selección de Del Bosque, pero evidentemente el rendimiento de Vitolo Romero es una de ellas, ¿eh? Bueno, Del Bosque le llamó. Es verdad que no tuvo ni de lejos, ¿eh?, el protagonismo con Vicente Del Bosque que está alcanzando con Julen Lopetegui, pero también el futbolista seguramente es un futbolista más maduro, ¿no? Y es un jugador que repito, esto es una carrera de fondo, que son 2 años por delante, que hay una fase de clasificación, pero como a nosotros nos toca analizar el presente, en el presente lo de Vitolo, tanto en el Sevilla como España, es, como diría Manolete, de sombrerazo. A ver, añadimos a la opinión, poco a poco, gente al larguero. Hola, Álvaro Benito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti te ha gustado España hoy? Sí, yo creo que me ha gustado además en una faceta que era, yo creo que ha hecho hincapié Lopetegui y yo lo he notado desde el minuto 1, que era en la presión tras pérdida, ¿no? Había que evitar las contras de Macedonia, que ya habían avisado a Italia recientemente de su peligrosidad, y yo creo que es un equipo que cada vez que se ha asomado a la portería de Gea lo ha hecho con mucho peligro. No ha sido el típico equipo que se ha encerrado y únicamente se ha limitado a eso, sino que cuando ha salido ha podido hacer goles, y ha sido un partido que el 4-0 enmascara un poco lo difícil que ha sido llegar a esa cantidad de goles y sobre todo imponerse a un equipo que ha sido muy agresivo. Bueno, aquí vamos aplicando la opinión con los protagonistas, porque claro, van saliendo en la zona mixta del Estadio de los Cármenes y nos pide Javier Herráez nuevamente, creo, Javi, con otro protagonista, ¿no? Pues vamos a escuchar a Duriz. Intentar a estirar el campo lo máximo posible, ellos estaban muy encerrados atrás y no era fácil pues llegar con claridad y bueno, que intentara estar lo mejor posible. Hemos hablado también de la estrategia un poco y poco más. ¿Cómo te has sentido tú? Porque evidentemente se te ve con mucha confianza después de la última vez que jugaste con España, aquel partido contra Italia en Francia, lesionado, vuelves y golito. Bien, al final, bueno, lo importante hoy era sacar los 3 puntos, creo que se han conseguido. Me he encontrado bien, la verdad que físicamente me encuentro muy bien y bueno, al final alrededor hay muy muy buenos jugadores que te facilitan mucho las cosas, por lo tanto pues muy contento, sobre todo porque hemos hecho un buen partido y bueno, hemos ganado los 3 puntos, que al final era lo que importaba hoy.
costó volver, pero aquí estás. ¿Y en tu mente está estar en el Mundial de Rusia? Mi mente está en intentar entrenar mejor mañana, pasado, intentar si tengo alguna opción de jugar el próximo partido y así poco a poco, sucesivamente. Creo que hay que vivir el presente lo mejor posible, lo más intensamente que se pueda, trabajar para ello y el futuro 2 años vista, y creo que queda muy lejos, pero no solo para mí, para todos. Aritz, qué difícil es jugar contra ese tipo de equipos, ¿no? Contra estas defensas tan cerradas, sobre todo para un 9 como tú o como Álvaro. Sí, cuando se mete un equipo contrario tan atrás, hay que tener mucha paciencia. El delantero normalmente pues pasa tramos del partido durante el partido que no le llegan balones, y a veces pues no es fácil, porque te llegas a perder un poco esa paciencia, y hay que intentar pues estar justo en el momento y intentar aprovechar las opciones que hay. Siempre te escucho hablar de presente, nunca o casi nunca de pasado y casi nunca de futuro. Eres muy práctico, muy pragmático en todo. Es que el pasado no sirve de nada. Lo pasado, nadie vive el pasado. Hay que estar en el presente. Por mucho que hagas, no hay memoria de nada. Pero es que además es así, porque no puedes vivir de lo que has hecho. Hay que estar en el día a día, y el futuro, pues al final es hablar por hablar. Creo que hay que intentar disfrutar el momento y vivirlo lo más intensamente posible, y así lo intento. ¿Os motiva mucho Wembley? Yo hablo por mí, ¿no? Creo que supongo que a todos también. Hay gente que ha jugado en Wembley, yo no he tenido esa suerte, y por supuesto a mí personalmente me motiva muchísimo. Una última. ¿Hay mucha diferencia entre Vicente y Julen, entre Del Bosque y López? Bueno, al final todos los entrenadores tienen sus características, sus matices. Los dos son entrenadores cercanos, que te convencen con argumentos, y al final pues por supuesto que tienen diferencias, y estamos muy contentos con Julen y por supuesto con Vicente también. Bueno, pues gracias a Duriz, que la verdad es que es muy pragmático, sí. Paco Jo, se ve que vive como juega. Y hoy ha vuelto a vestirse la camiseta después de aquel partido que nos dejó a todos mal sabor de boca, que se fue lesionado y hoy ha conseguido su golito. Llega y besa al santo. Y tanto que besa al santo. Otro protagonista que lo ha sido, además, marcando como Vitolo en la selección española de fútbol. Hemos escuchado a Romero, está con nosotros Álvaro Benito. Hola, Marcos López, muy buenas noches, Barcelona. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches a todos. Estaba preguntando. Un abrazo, Marcos, ¿eh? ¿Qué tal? Un placer, Antonio, un placer escucharte y aprender de ti, y te lo digo muy en serio. Sí, también, pero sabes que te quiero. Sabes que en te Carrusel, quiero porque. Claro, ahora te lo tendréis que explicar, porque no pasa nada. Porque no. ¿Sabes lo que hay que explicar? Que el director de Carrusel es un Judas que lee los mensajes que son privados. Ya está, a partir de ahí nada más. No, simplemente pasa que a mí me gusta que a Antonio le guste el fútbol de toque, y también estoy de acuerdo con él que el fútbol de toque que representaba el Barça de Guardiola no tiene nada que ver con el Barça de Luis Enrique, ni más ni menos. Vale, ya aclaradas vuestras pequeñas diferencias. ¿Que no existen? Pues tanto mejor. ¿Futbolísticamente no? Vale, no. Estupendo. Bueno, lo demás ya casi lo dejamos para después. Marcos, ¿a ti qué te ha parecido hoy España? Yo creo que el resultado, escuchando Carrusel, evidentemente, y el resultado es más engañoso de lo que parece. Yo creo que el partido deja dos mensajes muy poderosos. El primero, que ahora nadie nos acordamos, pero que España tiene un portero de verdad. O sea, antes también lo tenía y era un portero extraordinario, como lo fue Casillas, pero que esa transición se ha completado. Creo, y Javi y Antonio lo tienen más controlado que yo, que en los 5 partidos que ha jugado España solo ha recibido un gol. Y eso habla muy bien de David De Gea. Bélgica no le marcó, Liechtenstein tampoco, Italia solo le marcó aquel tanto ya al final, Albania y ahora tampoco Macedonia. Y el segundo mensaje, y para mí muy importante, es que Vitolo ha llegado para quedarse y para decir: voy a ser uno de los pilares de esta nueva España. Yo tengo mensajes que poner encima de la mesa. Sin Iniesta, ¿cómo es este centro del campo, Romero? Perdona, Paco Jo, que estaba aquí saludando a un amigo que estaba subido. Cuéntame. Te decía que sin Iniesta y con el relevo generacional, ¿cómo es este centro del campo de España? Ahora ya que podemos empezar a juzgarlo con partidos. Yo solo dije ayer a Gallego y te lo vuelvo a decir a ti. A mí es lo que menos me preocupa. O sea, yo creo que viendo el partido de hoy, que no era un partido demasiado exigido para la defensa, con todo el respeto lo digo, por ejemplo, Bartra es un futbolista que le quedan muchos escalones para poder ser titular indiscutible en esta selección. Monreal
ha marcado el gol, pero a mí tampoco me ha llenado el ojo el partido que ha hecho Monreal. Y arriba tenemos el debate del delantero centro, donde yo creo que no tenemos demasiado problema sin llegar al excelso nivel de los Xabi Alonso y Xavi Hernández, porque eso es delicatessen que seguramente tardaremos en volver a ver si es que lo vemos en esta vida. Pero es que tenemos muchos y muy buenos. Es que hoy no estaba Iniesta, pero ha jugado Thiago. Es que Isco se ha quedado en el banquillo. Es que Asensio no ha venido a la convocatoria. Es que tenemos futbolistas como Manu Trigueros en el Villarreal o Roque Mesa en la Unión Deportiva Las Palmas, que juegan al fútbol muy bien y que no tienen sitio en una lista de 25. Yo sinceramente sí que es verdad que esta selección se tiene que construir a partir de la calidad en el centro del campo, pero donde menos problemas veo es en el centro del campo por la cantidad y la calidad que tenemos ahí. Álvaro, ¿tenemos relevo? Bueno, una cosa es tener gente que juegue bien y otra cosa es Iniesta. Ya. O sea, yo creo que es un punto más o dos puntos más. Y es pronto para hablar. Hay que ver torear en las grandes plazas a estos jugadores que vienen por detrás para saber si realmente el nivel que pensamos que puedan llegar a dar en una gran competición donde hay jugadores consagradísimos que quizá están aportando sus últimos años a la selección, que han dado un nivel excepcional. Yo creo que hay jugadores insustituibles. Tenemos buenos futbolistas. Yo, dejadme que sea un poquito escéptico de alcanzar ese nivel maravilloso donde apabullábamos a todo el mundo. Yo creo que no va a volver, o por lo menos en muchos años. Ahora bien, tenemos gente para ser competitivos, pero es pronto. Hay que verlos contra rivales de entidad, ver cómo se maneja ese centro del campo. Si Thiago es capaz de coger finalmente el timón, yo creo que es un jugador con un talento tremendo, pero el rendimiento hay que darlo en los días de la verdad. Marcos, ¿cualquier tiempo pasado en el centro del campo fue mejor o solo fue anterior? Por supuesto, mejor, mucho mejor. Yo lo siento, y aquí sí que discrepo de Antonio, estoy con Álvaro. No, pero yo es que una no. Parte de mi exposición me la estáis... Sí, no, te la han desmontado ya. O sea, sí, yo sí. Digo que llegar al nivel es imposible, de lo que había antes es imposible. Pero que si hay que estar preocupado en alguna de las líneas del campo, yo en la que menos preocupado estoy... Esa es la del medio del campo, porque son muy buenos. Sí, pero son centrocampistas terrenales y antes tenías genios. Tenías genios y sigues teniendo genios, porque una España con Iniesta no tiene nada que ver con una España sin Iniesta. Y lo vimos en la Eurocopa. Los dos primeros partidos de Iniesta fueron algo celestial y España se inspiró en aquel juego de Iniesta para intentar, hasta que llegó el partido de Italia y de repente todo volvió a la derrota. Pero creo que España pasa de la normalidad de ser un equipo grande, a ser un equipo singular, un equipo distinto cuando tiene Iniesta en el campo. También ha cambiado mucho la defensa hoy. Ahora os pregunto por eso, por la defensa, pero está Javier Herráez, creo, con uno de los defensas de la selección hoy, ¿no, Javi? Pues otro goleador, Nacho Monreal. Enhorabuena, primer gol con España, ¿no? Así es, sí, la verdad, muchas gracias. ¿A qué sabe? Bueno, pues sabe a victoria, ¿no? La verdad que súper contento porque es mi primer gol con la selección, sobre todo también porque hemos ganado, ¿no? Que eso era lo más importante y disfrutando de este momento. Paco José lleva la camiseta, no es para menos, te está escuchando ya en el sentido del larguero el hombre que ha conseguido el tercer gol para España, Nacho Monreal. Hola, goleador. Muy buenas. Ya te lo podemos decir, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Después de varios partidos ya podemos decirlo, sí. Oye, y qué golazo, ¿eh? Que encima ha sido un gol muy bonito. Pues lo tendría que ver, ¿no? Me quedo con el buen centro, ¿no? De Carvajal y he intentado pues golpear de interior para asegurar. Me he imaginado que el portero iría para el otro palo y se la ha cruzado y la verdad que contento. Nos habéis engañado. Nos decía la otra noche Carvajal, el míster nos dice que nunca subamos los dos laterales. Y mira... Sí, y nos lo ha vuelto a recalcar antes del partido, ¿no? No es que nos prohíba subir a los dos jugadores, pero sí que nos había dicho que cuando subía uno, que el otro por lo menos estuviese en vigilancia, ¿no? Porque Macedonia jugaba con dos jugadores arriba, los dejaba arriba, entonces pues para evitar contras o cualquier cosa, pues teníamos que tener cuidado, ¿no? Pero eso tampoco nos prohíbe a jugadas como la del gol, ¿no? No había nadie en el segundo palo y por eso he ido ahí. No, hombre, visto lo visto, desobedecedle más. Sí, hay veces que sí. Ahora bien, si nos hacen una contra y nos meten gol, pues entonces luego hay que aguantarlo, ¿no? Pero bueno, bien. Oye, hablábamos antes con Vitolo y le decía, sin hacer el partido de vuestra vida, le habéis metido 4 a Macedonia. ¿Es así, Nacho? Sí, sí, sí. Y yo creo que es un resultado un poco engañoso, ¿no? Porque son bastante mejor de lo que el resultado marca, ¿no? El inicio han tenido dos ocasiones que casi nos meten gol. Pero a partir de ahí yo creo que hemos sido superiores, igual no tanto como para 4-0, pero bueno, el fútbol es esto, hemos tenido varias ocasiones y la calidad que hay en esta selección, pues al final los goles llegan. De hecho, Nacho, ellos habían perdido los partidos en la recta final de los choques y por un gol de diferencia, ¿eh?
Sí, sí, no, estaban haciendo una clasificación y están haciendo una clasificación muy buena, ¿no? El otro día contra Italia perdieron 2-3, pero yo creo que merecieron llevarse los 3 puntos, ¿no? Éramos conscientes de que son un equipo bastante difícil, que no nos lo iban a poner fácil y así se ha visto, ¿no? Minuto 10 y habían tenido dos ocasiones clarísimas. Con un defensa tengo que hablar de la defensa de España, de la nueva defensa de España. ¿Qué tal os habéis visto? ¿Qué tal os habéis acoplado? Que no habéis jugado mucho juntos. Sí, yo creo que es la primera vez, ¿no?, que hemos jugado los 4 defensas juntos y yo creo que contentos, ¿no? Hemos metido 4 goles, hemos dejado la portería a 0. Yo creo que en ese sentido el seleccionador tiene que estar contento. Lo que pasa es que es chungo, ¿no? Que la primera vez te cuesta acoplarte, ¿no? Los automatismos en el primer partido. Sí, por supuesto, ¿no? Lógicamente cuando juegas muchos partidos con los mismos jugadores, pues al final te conoces y siempre es positivo, ¿no? Pero yo creo que hoy lo hemos hecho bastante bien. Si la pregunta está fea, me lo dices, ¿vale? Pero es que como periodista, ¿se echa de menos a Piqué y a Ramos? A ver, estamos hablando de... Está fea, vale. No, es que esté fea, ¿no? Estamos hablando de dos de los jugadores que más partidos han jugado con la selección, son dos de los referentes dentro del vestuario y por supuesto que se les echa de menos, ¿no? Pero ahora bien, cuando no están ellos, hoy los dos que han estado, tanto Nacho como Marc, han estado inmensos y no se ha notado, ¿no? Bueno, ¿a ti jugar en Inglaterra, jugar en casa? Sí, la verdad que sí. No, y con ganas, ¿no? Al final Wembley es un estadio precioso, 80.000 personas que entran ahí. Jugar contra Inglaterra, ¿no?, que es una selección muy potente, pues va a ser un partido bastante bonito. Oye, pues márcales también. Intentaremos, ¿eh? Hombre, ¿por qué no? Cuando, ya que nos ponemos, ¿no? Hombre, claro, llega el primero porque llegue el segundo claro, también. Claro. ¿Cuántos ha marcado con el Arsenal? Con el Arsenal, dos. Bueno. Dos. Recuerdo uno muy bonito. Sí, contra el Manchester, supongo. Eso es, golazo. Sí, a David, mira, además. Eso es, a De Gea. Sí. Pues hazme caso, este míralo, que este también es muy bonito, ¿eh? En cuanto llegue al hotel lo voy a poner, no, lo primero que voy a hacer. Bueno, pues Nacho, que te guardes más golitos para los próximos partidos en España. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Nacho. Vamos cerrando, en un instante vuelvo contigo, ¿vale, Javi? Venga, hasta ahora. La defensa, Romero, la nueva defensa de la selección, ¿cómo ha estado? Bueno, pues hay que ser prudente porque, como te decía, Monreal, que es un gustazo escucharle, pues es la sí. primera vez que juegan juntos. A mí me ha gustado Carvajal, me ha gustado Nacho, me ha gustado menos Monreal y no me ha gustado nada Bartra. 4 tíos atrás que juegan por primera vez, un juicio demasiado rotundo y demasiado severo es injusto, pero tengo que juzgar lo que he visto en el partido. Y yo creo que en la primera parte a los dos laterales le ha faltado profundidad cuando ellos físicamente estaban bien. No sé si era una... instrucción de Julen Lopetegui o que no han tenido la disposición táctica para pasar más del medio del campo, sobre todo Monreal, que no ha aparecido casi nada, y Carvajal, que ha aparecido un poquito más. Cuando ellos han bajado físicamente, me ha gustado bastante más Carvajal que Monreal, y el gol, que es un golazo, viene precisamente de una pelota que mete Carvajal desde la derecha y acaba terminando Monreal desde la izquierda. A mí me parece que esta es una defensa de complemento, que quitando a Carvajal, ninguno de los otros tres son titulares indiscutibles con Lopetegui, y sinceramente en un partido más exigente yo creo que hubiéramos tenido problemas ahí. ¿Te intuyo más preocupado por la defensa en el futuro que por el centro del campo? Si no están Piqué y Ramos, sí. Evidentemente, si no están Piqué y Ramos, mucho más. Uh-huh. Álvaro, ¿tú? Sí, coincido un poco. Es que vuelvo a decir casi lo mismo que con Iniesta. Es que Piqué y Ramos es que posiblemente sean la mejor pareja de centrales de cualquier selección. Hemos dejado atrás todo lo bueno ya, ¿eh? Bueno, pues es que hemos tenido un caviar del, hombre, claro, del, por supuesto. Del bueno, ¿no? Del exquisito, del ¿no? mejor. Hemos, por eso que al final tienes buenos jugadores por detrás. Yo creo que Nacho no le gusta eso de que siempre cumple. No, yo voy a ir un paso más allá. Es que no es que siempre cumpla, es que siempre juega bien. Es que no le recuerdo un mal partido a Nacho. Hoy ha vuelto a estar muy bien. Defensivamente, súper atento. No ha perdido casi ningún balón. Y Bartra sí le he visto más desacertado con pelota. Era de los dos centrales el que tenía esa misión un poco de iniciar el juego, de dar ese primer pase, de romper líneas de presión. Y si ha tenido algún error que otro, ¿no? Los laterales yo los he visto bien. Carvajal con más participación que Monreal, que luego ha acabado haciendo un buen gol. Pero bueno, Carvajal en su línea, ¿no? Pero es cierto que hay jugadores insustituibles y cuando Piqué y Ramos no estén, pues vendrán otros que serán buenos, pero no tan buenos. Cuando Piqué y Ramos no estén, Marcos, pues... Pues empezar de cero, porque estamos hablando de centrales de talla absolutamente mundial. No solo
no solo por el rendimiento que han tenido Ramos y Piqué, o Piqué y Ramos, sino por la estabilidad en el rendimiento. Yo muchas veces cuando escucho a Antonio narrar los partidos del Madrid y se pone a hablar de Varane, yo lo entiendo lo que quiere decir, porque en el fondo a Ramos se le está mirando con una lupa cuando Ramos lleva ahí en la élite, que lleva 10 años, 8, 9, 10 años. Pues desde a un los nivel... 17 años y pues, tiene 30. Pues eso, claro. O sea, estamos hablando de esa exigencia que tienen esos futbolistas. Piqué tuvo ese pequeño bache, pero Piqué vuelve a ser ahora mismo Piqué. Para mí está junto con Ramos. Tú vas a buscar centrales a Europa y no encuentras mejores que ellos. Además, tan complementarios como ellos, que ahora incluso se tiran flores por Twitter, como han hecho hoy, de una manera preparando con buen rollo, que eso también está bien, el clásico del 3 de diciembre. Era difícil para los cuatro, era difícil para Bartra, que ha sido el que ha estado más inestable, pero fundamentalmente el que ha demostrado que está a un nivel extraordinario es Carvajal. O sea, España estaba inclinada a la derecha. Entre Vitolo y Carvajal, Carvajal y Vitolo han llevado a España por ahí y creo que eso es mérito de los dos. Para mí, dos de los mejores hoy junto con Silva en el partido. No te sabes lo que pasa, Pacojo, perdona, dime. Que yo creo que Nacho hoy ha hecho un partidazo. Nacho es un tipo que le va a costar ser titular indiscutible en el Real Madrid en la selección española, pero que creo que sería en el 90% de los equipos de Europa titular. O jugaría una gran cantidad de partidos de titular a lo largo de una temporada. El problema es que de los cuatro puestos, el de Carvajal es en el que más jugadores y con más calidad tenemos, en el sentido de que está Carvajal, está Sergi Roberto, que está haciendo una buena temporada, aunque a mí tengo que decir que el lateral derecho todavía no me llena el ojo. Está Juanfran, que se queda fuera. Está Mario, que se queda fuera. Es decir, hay mucha abundancia de laterales derechos a gran nivel. La pareja de centrales, cuando no están Piqué y Ramos, y lo del lateral izquierdo, pues cuando no está Jordi Alba en Monreal, que bueno, el otro día le llamó de urgencia, lleva jugando dos partidos de titular con más o menos regularidad. Pero de los cuatro puestos de atrás, en el que tenemos superávit en el lateral derecho, y en los otros tres nos cuesta. Si os parece, para terminar, vamos a ampliar un poquito la visión. Este es el cuarto partido oficial de la España de Lopetegui. Ya tenemos elementos de juicio para juzgarla. ¿En qué os convence y en qué nos falta aún, Romero, esta España? Me convencen los resultados, me convence la propuesta, porque quiere ser bastante parecida al equipo que nos ha hecho grandes, con las limitaciones que hemos contado antes de que la calidad no es la misma, y me deja alguna duda, sobre todo cuando nos aprietan, nos cuesta bastante salir de la presión y nos cuesta bastante manejar la pelota en el centro del campo con profundidad cuando tenemos un equipo agresivo como ha sido Macedonia en los primeros 40-45 minutos. Y luego una cosa que nunca ha sido en España un gran aval, ni con Del Bosque, creo que tampoco con Luis Aragonés, creamos muchas ocasiones a balón parado, muchos córner, muchas faltas laterales y no sacamos provecho de ninguna. Uh-huh. Álvaro. Bueno, yo creo que el trabajo sin balón está siendo muy bueno. Yo creo que es la gran diferencia, no quizá de toda la etapa de Del Bosque, pero sí de la última etapa. Creo que España tenía un gran déficit en la fase sin balón, cuando te robaban, pues esos repliegues, esa presión tras pérdida. Yo creo que por ahí era uno del talón de Aquiles que tenía la selección. Y cosas buenas muchas. Yo creo que el equipo ha recuperado la alegría, el hambre, ilusión. No sé, veo a la gente metida, compitiendo. Al final siempre hablábamos de volver a ese nivel competitivo, ¿no? A tener ese hambre que quizás se había perdido, que en ocasiones lo podíamos ver en algunos partidos de la selección española. Y creo que una de las asignaturas pendientes es el gol. O sea, y yo voy a decir una cosa que es de perogrullo, pero que me decía a mí un entrenador cuando yo era joven, que para meter gol hay que tirar a portería, ¿no? Y hoy veo a jugadores de la selección española tirándose paredes en el punto de penalti. Sí, yo creo que España es de esas selecciones que necesita hacer las cosas muy bien para meter gol. Y luego te llega Macedonia con tres cosas y te hace tres clarísimas. Y tú necesitas tener 75% de posesión, madurar la jugada, hacer paredes imposibles, que Thiago se asocie con el otro, que Silva se invente tal. Y llegas a situaciones productivas para hacer situaciones de gol o disparar y les cuesta mucho. Yo creo que es un mal endémico que llevamos con muchos años con ello encima. A ver, Marcos, ¿qué quieres añadir? Simplemente añadir que España genera mucho fútbol y marca pocos goles. O sea, para una selección que genera tanto fútbol como genera la selección española, marca demasiado poco. Porque si tú analizas el partido de hoy, y acabamos de escuchar a Monreal en el larguero, el resultado es engañoso. Si alguien escucha ahora, bueno, España ha ganado 4-0, sí, pero hasta el minuto 84, 2-0 y uno en propia puerta.
Exacto, uno en propia puerta y David De Gea siendo de los mejores, porque ha tenido dos intervenciones realmente extraordinarias, que eso no quiero quitarle ningún mérito a Casillas, porque Casillas fue el portero que ganó dos Eurocopas y un Mundial, pero simplemente quiero indicar que esa transición que era tan compleja y tan difícil, David De Gea la está haciendo bien, pero que España está generando mucho fútbol, es correcto. Por ejemplo, Morata, ese estado de ansiedad que traslada, hoy ha tenido tres buenas ocasiones, no ha metido ninguna, y luego sale a Duriz con toda la calma del mundo, es verdad que era un gol muy fácil, pero había que estar allí y marcarlo. Creo que eso es lo que le falta a España, rentabilizar lo bien que juega en sus remates. Perdona, Antonio. Perdona, estoy totalmente de acuerdo, ahora estamos de dulce, ¿eh? Totalmente de acuerdo con los dos, pero ojo, es que la pregunta era la diferencia. Yo creo que ahí no hay diferencia. O sea, yo creo que nosotros con Luis Aragonés generábamos mucho fútbol, marcábamos pocos goles. Un poquito más que con Vicente. Sí, sí, pero es verdad, ¿no? Pero digo en los campeonatos, ¿eh? Si analizan las fases finales de los campeonatos, con Vicente del Bosque generábamos mucho fútbol y marcábamos pocos goles, y con Julen Lopetegui seguimos la tónica. Es que seguimos teniendo un problema, relación, oportunidades, goles marcados con los tres últimos seleccionadores. Por eso estoy de acuerdo con los dos, pero no me parece que eso sea una diferencia con el pasado, porque creo que seguimos en la misma línea. Jugamos muy bien, pero nos cuesta un mundo tirar desde fuera y marcar goles. Sí, pero la paradoja, fíjate lo que son los datos que me dice José Palacio, ahora mismo en el cómputo global de las selecciones en goles por partido jugados, la que más goles ha conseguido es Alemania con 16, la siguiente es España con 15, o sea, en toda la fase de clasificación. En el 2018 nos vemos, ahora... A ver, espera, que estamos hablando de Julen Lopetegui y creo que es el último protagonista que va a estar en la zona mixta, Javi. Bueno, pues aquí llega Julen Lopetegui. Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Al final, tres puntitos. Sí. De menos a más, España. Sí, muchas gracias. Tres puntos, que era el objetivo importante ante un equipo que yo creo que es un equipo diferente al de Albania, sin ninguna duda, por su propuesta, por el tipo de jugadores. Y yo creo que el equipo en general ha hecho un buen partido y hemos conseguido superar a un buen rival, marcando además un marcador contundente y quedándonos con los tres puntos. ¿Nos han llegado más de lo que esperabas o lo que esperabas? No, han llegado... éramos conscientes de que el partido iba a ser nervioso, más nervioso que otros partidos, por lo que ellos proponen. Ellos dejan descolgados a Nestorovic y a Pandev prácticamente siempre. Han jugado con el Lioski, juega una banda, que es otro delantero. Han jugado muy desinhibidos, tienen velocidad arriba y eso hace que ellos tengan sus opciones, evidentemente. Pero es cierto que también hace que tengan más espacios y los hemos tratado de aprovechar. El resultado al final, lo importante es que conseguirlo en los 90 minutos, y creo que hemos hecho más merecimientos, más que de largo, para ganar el partido y también para tener un resultado contundente. También es cierto que ellos han tenido alguna ocasión, sí. Yo sé que tú eres un hombre que no es de destacar nombres propios, pero hay un futbolista que parece que la selección le viene como anillo al dedo, que es Vitolo. Sí, ha estado teniendo un rendimiento muy bueno, estamos muy contentos. Yo creo que es un chico que realmente está jugando muy bien en su equipo, también con nosotros, tiene una buena condición técnica, es un chico que quiere aprender cada vez más y eso le hace pues que esté rindiendo con a plenitud tanto en su equipo como con nosotros. Wembley, muchos cambios, quiere refrescar el equipo, quiere mantener el bloque. ¿Qué idea tienes? Vamos a ver cómo están mañana los chicos, y a partir de ahí iremos pensando un poquito en lo que vamos a hacer en Wembley, en un partido que evidentemente va a ser muy exigente, muy bonito. Pero bueno, como hemos dicho, el partido realmente de esta semana donde estábamos puntos era este, pero ahora evidentemente vamos a un escenario fantástico y vamos a querer hacer un buen partido ante un gran rival, sin ninguna duda. Julen, perdona que me he incorporado un poco tarde. Victoria importante, portería cero, líder de grupo, creo que son más 7 los goles contra Italia. Todo va bien, ¿no? Velocidad de crucero. Bueno, esto va a ser partido a partido, no queda otra, va a ser largo y duro, los dos años de clasificación, muy ajustado. Es una clasificación muy complicada por el tipo de grupo que tenemos y también por el tipo de clasificación. Lo que tenemos que hacer es pensar en cada partido, darle respuesta a cada partido y así lo hemos hecho. Hoy también. Ha costado, ¿no? El primer gol. Claro que ha costado, como cuestan todos los partidos. Claro, enfrente los rivales trabajan bien, tienen buenos jugadores y evidentemente los partidos hay que ganárselos. Y yo creo que el equipo ha tenido la paciencia para saber esperar nuestros momentos, para no equivocarnos. También es cierto que en algún momento han tenido alguna ocasión, pero afortunadamente no han marcado y en líneas generales hemos hecho un buen partido. ¿Morata está bien? Sí, está bien. Ha sido un susto, pero nada más. Pregúntate por Silva. No te gusta hacer, hablar de los juegos de forma individual, pero David Silva, cuando coge el balón, parece que para el partido, ¿no? No, David.
David es un jugador que todos conocemos, que tiene una técnica individual fantástica, una capacidad de asociación y de desborde también fantástica. Para nosotros es un jugador muy importante y sobre todo tiene una actitud y un compromiso con el grupo y con el equipo fantástico. Gracias, Julen. Bueno, pues es Lopetegui, contento, sí. Con la corbata un poquito desajustada, pero bueno, contento Paco Jou con los tres puntos y España liderando junto con Italia el grupo de clasificación para el Mundial de Rusia. Bueno, que utilice la corbata de bufanda que dice Romero, que ya empieza a hacer fresquito en la noche. Os voy a despedir porque si no le van a cerrar los cármenes a Romero y vosotros tendréis que cenar, tanto Álvaro como Marco, si no habéis cenado ya. Nosotros también tendremos que cenar, sí. ¿Eh? Ah, bueno, yo pensé si has cenado en el descanso. Yo sí, que sé, claro, en el descanso después me pega un mal festivo. Pues vete a saber, oye, chicos, hay gente que es capaz de hacer dos cosas a la vez. No Paco, sé si Jou, dime. Yo esperaba más del duelo Marco López-Antonio Romero. Yo también, te lo juro, ¿eh? O sea, es que yo... Lo que ha desunido Dani, tú lo has unido. Claro, no, es que yo... Yo es que pelearme con Antonio no me puedo pelear nunca. Yo tampoco, es que a yo... A mí me duele que se haya roto, que luego se haya unido, bueno, eso me gusta más. Marcos es un... Otra cosa es con Jordi Martí, al que no soporto, pero Marcos López es diferente. España entrena mañana, por cierto. ¿Cómo está Morata, Javi? Bien, bien. Acabamos de escuchar a Lopetegui, que dice que fue el susto, se ha marchado y ha colgado una foto con Aduriz, de buen rollo, se llevan muy bien, me consta, estuvieron juntos en la pasada Eurocopa, y mañana hay entrenamiento muy suavecito, a la 1:15 van a tener a los medios Callejón y Carvajal, y por la tarde a las 6, vuelo hasta Londres, se llega a las 7:30, y mañana por la noche tranquilamente hablaremos con Lopetegui para analizar lo que han sido estos primeros partidos con la selección española, que hasta la fecha no perdió. Solo encajó un gol y fue ante Italia en ese empate que España creo que mereció algo más en ese partido que se jugó en Turín. Pues nada, iros a cenar o lo que os dé la gana, que quién soy yo para decir lo que tenéis que hacer. Paga Ródenas. Vale, pues me parece estupendo. Entonces a cenar los cuatro, si es posible. Un abrazo, cracks. Un abrazo. Gracias a Ródenas, que ha aguantado aquí el tirón, y el técnico de Granada también, que es un fenómeno. Padilla. Francis Padilla. Pues un abrazo. Un abrazo a todos. Las 12 y 11 minutos. El resumen del partido de hoy, el España 4, Macedonia 0. El acontecimiento deportivo de la jornada para nosotros. Aunque ha habido más fútbol en Europa y más fútbol en el grupo de España y más fútbol que vamos a contar en el larguero. El larguero. Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario. No te pierdas la parodia definitiva. 50 sombras de Andreu. De jueves a domingo en la Gran Vía de Madrid. Delante del Rey León. ¿Qué haces, anestesia? Pues no sé, parodiar a Andreu, que es lo nuestro. Venga, ir sacando ya las entradas. En el pequeño teatro Gran Vía. ¡Os esperamos! Si quieres verlos en acción, no te pierdas 50 sombras de Andreu. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y gruposmedia.com. Ser empresarios vuelve a Madrid. Ya son más de 500 los empresarios que participarán activamente en nuestro evento exclusivo para pymes. Si ya has confirmado tu asistencia, no olvides la cita los días 23 y 24 de noviembre. Y si no has confirmado o te gustaría apuntarte, hazlo en serempresariosmadrid@cadenaser.com. Ser empresarios, una iniciativa de la cadena SER para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Te esperamos. Ser empresarios, negocios que funcionan. Diciembre, enero, febrero, marzo. No querrás que llegue abril porque te regalamos las cuatro primeras cuotas de tu nuevo Renault Megane. Ven a la red Renault y llévatelo desde 150 euros al mes. Entrada 3.523,83 euros, 49 meses, TAE 6,92%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Vamos a ver, porque igual que los demócratas utilizaron la Macarena para sus festejos, podría... Ahí está ya Trump. What a group. What a great state. Dando las gracias, festejando la victoria incuestionable. Digo que podría sonar también algo latino para los republicanos. Y ahí está, ha saltado la sorpresa, el tiriti Trump de Camarón de la Isla como himno de Donald Trump. A vivir, que son dos días. Sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Este fin de semana hay carrusel. Este domingo, desde las 4, las 3 en Canarias. Hola, buenas tardes. Toda la jornada de la Liga 1-2-3. Sevilla Atlético, Almería. Ucán Murcia Girona. Y Zaragoza Mirandés.
con toda la jornada de la Liga Endesa de Básquet. Con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Cerrando el Mundial de Motociclismo desde Cheste. La NBA de Daniel y el fútbol internacional de Axel Torres. Y estate atento porque te invitaremos al Atlético Real Madrid de la semana que viene y te vamos a hacer algún regalito de la NBA. Todo esto lo dirige... Hola a todos. Dani Garrido. Creo en el fútbol. Creo... En Carrusel Deportivo. Gracias a todo el mundo por escuchar la radio. Cadena Ser. El Larguero. Le hemos quitado 45 minutos a este larguero hablando de España, del partido de la selección que hemos ganado por 4-0 al combinado de Macedonia. Pero claro, había más fútbol en Europa y lógicamente había más fútbol en el grupo de España. Estábamos pendientes de lo que pudiera hacer Italia y del partido entre Albania e Israel, que para mí ha tenido un resultado bastante sorprendente. Hemos raptado al equipo de Play Football. Hola Bruno Alemán, muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bien raptado está, porque estamos encantados de estar aquí y más en equipo, todavía más en equipo. Qué bonito, sí señor. Vosotros os lleváis bien, no como Marcos y Romero. Hola, José Palacio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Ahora me llama Marcos, me llama Romero y tenemos el día montado. Bueno, hay alguna vez que en Play Fútbol también hay su polémica, ¿no? La tertulia de los cuatro no puede quedar mal, ¿eh? Yo te lo pongo como idea, pero bueno. Vale, perfecto. No, para otro día, vale. Sí, porque si no nos pueden dar las dos y ya se nos haría un poco tarde. Oye, Bruno, lo de Italia sí que todo el mundo contábamos con ello, ¿no? Contra Liechtenstein. Sí, bueno, es verdad que ha marcado los cuatro goles en la primera parte, que en la segunda es evidente que han bajado bastante el pistón. Tenían algunas bajas importantes en defensa, no estaba Barzagli, tampoco Chiellini, pero bueno, hoy la defensa era casi lo menos importante para la selección de Italia. Ha salido muy ofensivo hoy el conjunto italiano y bueno, le están respondiendo los delanteros a la churra. Velotti, que es un delantero que juega en el Torino, que todavía no está en la élite a nivel de clubes ni mucho menos, que ha empezado bien la temporada en el Torino, ha marcado un doblete, dos goles, y también Inmóvil, ha marcado el segundo, ha empezado también muy bien la temporada con la Lazio, el ex del Sevilla, y bueno, parece que esa pareja de delanteros, al menos eso, sí se consolida en Italia, aunque seguramente el resultado es un pelín corto, aunque aceptable, evidentemente. Como Inmóvil lo conocemos más, José, Velotti con Italia lleva 5 goles en 5 partidos, ¿no? Es que Italia es, yo creo que es una selección perfecta para sacar prácticamente desconocidos a nivel mundial y hacerlos grandes delanteros, por lo menos con la selección. Lo vimos en la pasada Eurocopa, los problemas que nos dieron Eder y Pelé, y en apenas unos meses, no ha llegado a 5 meses, ha cambiado la pareja de delanteros y han funcionado perfecto. Es un entorno muy bueno que tiene Velotti en el Torino para crecer. Son 8 goles además los que lleva ya en Serie A. Venía de marcar un doblete en la anterior jornada y ahora otro doblete con la selección. Y lo que tú dices, que son 5 partidos con la absoluta y 5 goles. La verdad es que ha caído perfecto. E Immobile también está muy bien en la Lazio, está siendo el referente del conjunto de la Sial. 0-4. Esperado ese resultado. A mí me sorprende, Bruno, más el resultado de Albania-Israel, ¿eh? El 0-3 sí, que ha ganado el equipo visitante, los israelitas. Lo que pasa es que el partido ha estado muy marcado por una acción en el minuto 17, penalti de Jim City, tarjeta roja además para el futbolista de Albania, y a partir de ahí ha marcado el penalti Israel y le ha salido todo en contra a la selección de Albania, que nos dejó buenas sensaciones en la Eurocopa. Le han expulsado además a Berisha en el minuto 55, todavía con 0-1 en el marcador, y a partir de ahí, si lo dice todo el mundo, vaya, un jugador menos, un equipo se puede organizar más o menos defensivamente, pero con 2 menos ya cuesta muchísimo más. Han marcado Eibinder y también Atar, y ha ganado la selección de Israel por 0-3, y yo creo, no sé si Palacio está de acuerdo, pero se mete ahí un poquito en la lucha con Italia y con España de cara a la posibilidad de clasificarse, aunque evidentemente es la que lo tiene peor. Sí, porque va a ir muy de tapada de Alba. Albania ya la conocimos de dar la sorpresa en la Eurocopa, obviamente a Italia también, pero Israel está ahí como un tierra a nadie, no sabes a qué te va a jugar, si te va a esperar a salir a la contra o si va a intentar dominar el juego, y es lo que ya ha pasado con Albania. Pero es verdad que hay que decir que ese triple castigo, que parecía que ya lo habíamos desterrado del fútbol, sí. Y de hecho así, la International Ball lo había hecho... Pues hoy el colegiado que está mirando, a ver si, digo, es un colegiado a lo mejor de un país un poquito más desconocido, no controla mucho el fútbol, pero no, es Aitekin, un alemán, y ha sido una ocasión clara de que era penalti, era solo la cartulina amarilla y el penalti a favor de Israel, pero eso la verdad es que le ha perjudicado mucho a Albania, y luego se le ha ido la cabeza directamente a Berisha, le ha pegado un cabezazo al delantero israelí y ya sí que ha perdido todas las opciones. Así que el grupo G, que es el grupo de España, está con España primera 10 puntos, porque la Obras domina sobre Italia, que tiene los mismos
algoritmos. Israel es tercero con 8, Albania es cuarto con 6 y luego Macedonia y Liechtenstein cierran con 0. Del resto, Gales 1, Serbia 1, al final los serbios han conseguido empatar en las jugadas finales del partido y sobre todo después, Bruno, de que Gareth Bale estuviera a punto de marcar el segundo, ¿eh? Sí, ha vuelto a ser protagonista, evidentemente, Gareth Bale con la selección de Gales. Es que lo hace todo directamente. Es el goleador, es incluso baja muchísimo a recibir. Es el que organiza, iba a decir, el juego. Saca las faltas, saca los corners, saca de banda, incluso los balones en el área. Es sin duda uno de los jugadores del inicio de temporada, está 2016-2017, y está tirando el carro de Gales. Lo que pasa es que hoy no ha sido suficiente. Ha marcado en el minuto 30 después de un buen tiro desde la frontal. Pero el partido estaba demasiado abierto. Ha tenido, es verdad, ocasiones para mejorar el resultado, ya con 1-0 en el marcador la selección de Gales, pero también llegaba bastante la selección de Serbia, y al final, bueno, después de un tiro al palo, como dices, de Bale en el 84, tirado con la derecha, sí, la ha cruzado demasiado y se ha ido al palo, pues en la contra, en el contraataque, un centro desde la izquierda y Mitrovic, el delantero del Newcastle, de cabeza ha marcado el 1-1, que complica muchísimo en el grupo a Gales. Sí, porque Austria ha partido con Irlanda 0-1 y eso pone a Irlanda líder del grupo con 10 puntos, Serbia es segunda con 8, Gales es tercero con 6. Recuerdo que solo va directo el primero de cada grupo. En el grupo hoy era donde jugaba Croacia que ha vencido 2-0, José, a la selección de Islandia. Y yo creo que lo más sorprendente del partido es que nadie haya salido lesionado, porque el patatal de campo de Zagreb era terrible. La verdad es que era más marrón de barro que de verde, pero bueno, hemos visto bien a los jugadores españoles. Al Rakitic ha sido titular, también ha jugado Kovacic, que como contabas en la presentación se marchaba ya con el Real Madrid, porque se ha ido tocado del tobillo. De hecho ha sido sustituido por Luka Modric, y también Bersalco, el jugador del Atlético de Madrid, que ha sido de los que más patadas se ha llevado de los islandeses. Yo creo que ha sido un partido bastante abierto, sobre todo en la primera mitad, pero ha ganado la puntería la ha tenido Brozovic, primero con un buen disparo en la primera parte, completó el partido con el gol en la segunda mitad, y sobre todo los fallos de Mandzukic. Ha fallado dos goles Mario Mandzukic, que no estamos acostumbrados a verse los Alex del Atlético de Madrid, pero bueno, ha sido una victoria importante para Croacia. En el otro partido del grupo, Turquía 2, Kosovo 0, que ha jugado Arda Turán como titular en la selección turca, y en ese grupo Croacia es primera con 10 puntos, segunda es Ucrania con 8, tercera Islandia con 7, cuarta Turquía con 5. En la zona africana, ¿hay algo que me quieras contar así, Bruno, rápido, de lo que se ha vivido hoy? Bueno, se ha vivido un Nigeria 3, Argelia 1. El partidazo, Bruno. El partidazo, sí, que lleva a José toda la tarde diciendo que es un partidazo, chico. Hombre, lo metió en los imperdibles de Play Football, imagínate. Sí, no, ya. Ha ganado Nigeria por 3-1, y lo más destacado, bueno, a mí la selección de Argelia, por nombres, evidentemente, con futbolistas como Marez, me parece que es una selección muy destacable, pero es verdad también, perdón, que a nivel de equipo no está dejando las mismas sensaciones. Ya ha marcado dos goles Víctor Moses, por cierto, que le poníamos fuera del Chelsea a principio de temporada, en verano incluso. Se ha hecho con una plaza de titular en el equipo de Conte, y además hoy ha marcado un doblete que ha decidido a favor de la selección de Nigeria. Ahí Nigeria comanda el grupo B con 6 puntos, y el grupo C, que ha vivido hoy un Mali 0, Gabón 0 y un Marruecos 0, Costa de Marfil 0. Esa jornada sí que ha sido terrible. Yo segunda parte del Mali Gabón y todo el partido con Marruecos, Costa de Marfil, y ha sido horroroso. No, sí, es apocalíptico vérselo. En el grupo C, primero es Costa de Marfil con 4 puntos, Gabón con 3. Y luego me queda, José, la foto histórica de las últimas horas entre Estados Unidos y México en ese partido que ha ganado México. La foto del equipo mexicano que pasará la historia. Sí, claro. La pasada madrugada se han juntado los dos combinados, los estadounidenses y los mexicanos. Se han hecho una foto los 22, como diciéndole a Trump: aquí todos somos hermanos, aquí no somos uno más que otro, ni una raza, ni una nacionalidad está por encima de la otra. Y ha sido lo mejor, aunque lo mejor para los mexicanos es que se han llevado el triunfo prácticamente en el último segundo partido, y de un tío que a lo mejor te suena de algo. Rafa Márquez. Un tal Rafa Márquez, con 37 años, sigue comandando y capitaneando la selección mexicana, y se ha llevado los 3 puntos en el comienzo del hexagonal, que también tiene que decidir qué selecciones van a ir al Mundial de Rusia en la zona CONCACAF. Chicos, lo que aprendo con vosotros, de verdad. No me extraña que me tenga que poner el Play Football en vena cada semana. Un abrazo a los dos. Buenas noches. Otro, hasta mañana. Chao. Más fútbol, ahora fútbol de segunda. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 16, 18, 42 y 47. Soles 6 y 8. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión.
As te trae toda la magia Disney con las fundas nórdicas y de almohada de Mickey y Minnie por 19,99 euros cada una. Domingo 13, cartilla con As. Vamos a aprovechar que no hay primera división para dar bola a la segunda, que ha tenido, yo creo, dos equipos protagonistas. El Huesca, que tras su goleada al Oviedo se ha puesto segundo, y el tropiezo del Levante, que ha empatado a cero ante el Cádiz. Pero bueno, hola señor de la segunda en la SER, ¿qué destacas de lo que ha pasado hoy? Óscar Ejido, buenas noches. Hola Pacojo, buenas noches. Pues ha sido una jornada de sábado con algunas sorpresas. La primera, por ejemplo, en el último partido, porque el Levante en el principio de temporada había hecho 5 victorias consecutivas en la ciudad de Valencia, y hoy con ese empate a cero con el Cádiz es el segundo partido consecutivo después del empate con el Getafe en el que el líder, que lo sigue siendo y además con muchísima ventaja, con 10 puntos sobre el segundo, no ha ganado en su casa, cosa que había hecho hasta ahora. También empezó con sorpresa la jornada en el partido de la una, en el del sábado. Elche-Valladolid, Valladolid llevaba 5 partidos sin perder, pues hoy ha caído en el Martínez Valero. Además, segunda victoria consecutiva del Nastic. En las 12 primeras jornadas no había ganado el equipo de Vicente Moreno ni un partido. Pues lleva 2 consecutivas y además con 2 goles de Juan Muñiz. Ha ganado 1-0 al Getafe y supone también la primera derrota del Getafe desde que Bordalás está en el banquillo. Además han empatado a 1 el Tenerife en Numancia, ha empezado ganando el Tenerife, pero luego ha conseguido empatar el Numancia con un gol de mano del Moral. El Tenerife además se ha quedado con 10 y ha notado mucho la falta de Dani Hernández, de venezolano, y del Choco Lozano, que estaban con sus respectivas selecciones. El Alcorcón ha ganado 1-0 al Reus y esa victoria supone la segunda victoria de Julio Velázquez en el banquillo del Alcorcón después de 4 partidos, y además el Alcorcón con este resultado sale de puestos de descenso. Y la sorpresa mayor de toda la jornada, te la he dejado para el final, por eso la más grande y la más gorda, y es que el Oviedo, que iba segundo en la tabla y persiguiendo al Levante, ha perdido por goleada 4-0 en casa del Huesca de Anquela, un equipo del Oscense, que además es ahora el que le arrebata al Oviedo la segunda plaza y se pone segundo a 10 puntos persiguiendo al Levante en esta segunda división. Hola Mister Anquela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buen día hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Hoy hemos tenido la suerte de jugar bien y sobre todo de ganar. Al saber le llaman suerte, que diría aquel, ¿no? Bueno, en el fútbol siempre hay que tener suerte en momentos puntuales y yo creo que nosotros la hemos tenido, aparte de, vuelvo a repetir, de jugar bien, que creo que lo hemos hecho. Uh-huh. Un 4-0 al Oviedo suena a buen meneo. Ha sido así, sobre todo en la primera parte, ¿no? Bueno, esa es la palabra de meneo en el fútbol, es complicado decir. Lo único que hemos jugado bastante bien y al Oviedo prácticamente le hemos dado pocas opciones y hemos tenido la fortuna de hacer 3 goles en la primera parte, cosa que otros partidos nos ha costado mucho. Llegaba el equipo asturiano sin perder en 8 jornadas, así que estamos hablando de un equipo, el Oviedo, que es muy serio también en la segunda, mister. Sí, bueno, yo creo que hoy le hemos metido casi la mitad de los los goles que llevaba antes, ¿no? Pues creo que era el equipo menos goleado, llevaba 7 goles o así. No sé, el fútbol es que así, es de imprevisible y por eso es tan bonito. Porque pueden pasar cosas que a priori, bueno, yo no me imaginaba un partido así. Yo pensaba que iba a ser complicadísimo porque el rival creo que es muy buen equipo y sin embargo hoy pues hemos tenido la fortuna que en otros partidos no ha faltado. Aunque ahora no se imaginaba un partido así, ¿se imaginaba ver a su Huesca segundo a estas alturas de temporada? No, es que no, ni lo voy a ver porque no lo voy a mirar porque a mí eso no me... No. La verdad que eso a mí no me preocupa, me preocupa poco lo que es el puesto en la clasificación, lo que me preocupa, lo que sí son los puntos y los puntos. Bueno, llevar 21 a esta altura para nosotros es importante y eso sí que no te lo quita nadie. El año pasado me estaban apuntando, destituyeron a Luis García del Huesca con solo 5 puntos menos que ahora, que es muy delgada la línea entre el éxito y el fracaso en la segunda división de un año para otro, mister. Pues sí, la verdad que sí, que aquí no puedes ni dejarte la vestidura por un mal resultado ni venirte arriba por un buen resultado. Esto cada domingo es una batalla y en segunda división tú has dicho, no sé, equipo que cualquiera le gana a cualquiera y el día que no pelees o el día que no tengas fortuna, pues lo pasas mal. Seguramente si la quiniela solo fuera de segunda división sería imposible acertar un pleno, Muy difícil. Yo creo que vamos muy difícil porque la igualdad es tan clara y tan grande entre todos los equipos
que es prácticamente, te vuelvo a decir, aquí no hay ningún favorito, ningún partido. Tú dices, este va a ganar. Pues yo digo, a ver, con ahora mismo te dicen, ¿tú con qué equipo no quieres jugar de segunda división? Pues yo no sé a ninguno que quiera jugar, porque cuando te digo eso de jugar es porque crees que puedes ganar, ¿no? No lo veo porque todos los equipos son muy buenos y o todos son muy malos, no sé, pero yo creo que todos los equipos en segunda división son bastante, bastante buenos. Lo que es una liga muy divertida, quiero decir, llega el Oviedo, que llega segundo, le mete el Huesca 4, el Levante, que tiene al máximo goleador de la categoría, le llega el Cádiz y le empata a 0 en casa. Quiero decir, que es que mires donde mires, siempre te encuentras algo y algo diferente a lo esperado. Sí, bueno, lo que acaba, mira, el Nasti, que le ha costado 12 partidos, me parece, ganar el primero, ahora gana 2 seguidos y le gana al Getafe, que el Getafe venía en una línea prácticamente que era un equipo intratable. El Getafe era un equipo, y sin embargo había perdido con el que dicen que es el último, porque el año pasado no tenemos que tener presente que este equipo jugó liguilla de ascenso el año pasado, que esto está así de complicado. Desde luego que sí. Le iba a preguntar cuál sería el objetivo del Huesca, pero no sé si es una buena pregunta. No, preguntar, se puede preguntar todo. Y yo responder, el objetivo es ganar el siguiente partido nada más, porque aquí no puede hacer cuenta. No. No cuenta ninguna, porque hacer cuenta de aquí vas a ganar, aquí vas a perder, es imposible. Imposible, es ganar el siguiente partido y luego el siguiente y así, porque es que no hay que darle más vuelta al tema. Bueno, pues nada, no le demos vuelta. Si de presente hablamos, el presente es bonito para el Huesca, que ha ganado 4-0 al Oviedo, y tienen esta noche los aficionados y el míster también un motivo para disfrutar, aunque el míster no quiera mirar la tabla de clasificación porque digamos que no es su manera de ser. Vamos a dejarlo ahí. Pues sí, pues más vale así. Míster, que muchas gracias por estar en el larguero y enhorabuena por lo de hoy. Venga, muchas gracias, muy amable. Bola a la segunda división, que se la merece. Ahora vamos a poner la mirada un poquito más lejos. Vamos a volver a hablar de fútbol internacional, pero de una competición que está parada. Ahora os llevo hasta Grecia, que es la competición que está parada, pero antes la que no está parada del todo son las noticias que se refieren a equipos de primera división de nuestro fútbol. En el Atlético de Madrid están preocupados por un hombre importante después del partido de selecciones de ayer de Francia. Están preocupados Talavera por Griezmann, ¿no? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches. Sí, y es verdad que con el paso de las horas se ha ido mitigando un poco esa preocupación, porque esta tarde le hacían pruebas en ese pie izquierdo. Ahora contamos todo lo que aconteció y ya el Atlético de Madrid sabe que, bueno, que tiene ese golpe en el pie de izquierdo, en el tobillo izquierdo, pero que en principio es duda para el amistoso contra Costa de Marfil. Todo hace pensar que no va a jugar, al no jugarse nada a Francia y descansar para el derbi madrileño del próximo día 19. Lo que ocurrió es que ayer se retiraba en los últimos minutos, había remontado Francia, ganaba 2-1, parecía que era un cambio para perder tiempo, pero tenía dañado el pie izquierdo. Durante la mañana y prácticamente mitad de tarde, el Atlético de Madrid no podía comunicar con la Federación Francesa, o la Federación Francesa no comunicaba lo que tenía Antoine Griezmann. Finalmente, a esa mitad de tarde, se le hicieron esas pruebas y ya, bueno, pues todo el mundo está un poquito más tranquilo con ese tobillo izquierdo de Antoine Griezmann, que, como te puedes imaginar, con el partido tan trascendental en la clasificación para el Atlético de Madrid, perder a su jugador franquicia hubiera sido un drama. Y tanto que sí, entendemos la preocupación del Atlético de Madrid, y desde luego ahora las noticias que llegan son un poco más tranquilizadoras que las que teníamos a principio de tarde. Estaremos pendientes. Gracias, Tala, un abrazo. Un abrazo, Paco. Y estamos pendientes, buenas noches, de la presentación del próximo entrenador del Betis. Ayer dejábamos ya la operación hecha, pero claro, como el Betis tiene días de descanso, supongo que hasta principios de la semana que viene, lo de Víctor no va a tener la presentación oficial, ¿no? Florencio Ordóñez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Sí, anoche lo decíamos, ¿no? La incongruencia de esta semana en el Betis, ¿no? Que buscándose un entrenador que no se firma hasta, o no se apalabra, o no se cierra, hasta 5 días y pico después de la derrota en Villarreal, resulta que la planificación estaba hecha por Poyet para que descansara la plantilla el fin de semana, y en lugar de estar trabajando ya con un nuevo técnico para preparar un partido que va a ser el primero de la siguiente jornada, puesto que el Betis juega el viernes, pues resulta que hasta el lunes no va
a trabajar el Betis, así que hasta el lunes no va a dirigir su primer entrenamiento Víctor Sánchez del Amo. Después de esa primera sesión de entrenamiento, a cuatro días del partido frente a Las Palmas, se va a presentar el nuevo técnico del Real Betis Balompié por lo que resta de temporada, y no se ha dicho todavía oficialmente en el club, pero si cumple los objetivos, y los objetivos son los de quedar entre los 10 primeros, firmar o continuar otra temporada más en el Real Betis Balompié, y mientras tanto lo que ha habido hoy, por ejemplo, son declaraciones a los medios oficiales del propio Víctor, haciendo hincapié en que hay que enganchar a la afición del Betis con el equipo, es decir, todo lo que no consiguió Poyet, y además que hay que darle sitio al talento y a la veteranía de un futbolista fundamental como Rubén Castro, al que prácticamente se cargó también el técnico Gustavo Poyet, que ya ha dicho algunas cosas a lo largo de la negatividad que hay en torno al Betis, de la negatividad que hay mucha gente del Betis, pero sí es verdad que tampoco nunca ha reconocido que esa negatividad también ha tenido él mucha parte de culpa, puesto que no ha visto nunca jugar al equipo un buen partido de fútbol esta temporada, y que el equipo además iba a menos con esos 11 puntos en 11 jornadas. Así que tiempo de espera para Cojo y de ilusión en muchos, a ver si es capaz de cambiar la tortilla y conseguir un punto de inflexión Víctor Sánchez del Amo con este Betis, que empezó regular, que parecía que mejoraba su rendimiento, pero que ha sumado 11 puntos en 11 jornadas, que es bastante menos de lo que se pensaba a principio de temporada. Vamos a dejarlo en que el Betis está en jornada de reflexión, aunque debería estar en jornada de trabajo, que es lo que tiene que hacer. Gracias, Florencio, un abrazo. Debería, buenas noches, un abrazo, Paco. El nuevo entrenador del Betis viene del fútbol al que viajamos ahora en El Larguero. Y como la cuota de autónomos por fin desapareció, todos los autónomos fueron felices y comieron perdices. Y pidieron el ticket para desgravarse el IVA. Puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio. Gama de vehículos comerciales Opel. Motores eficientes, bajo consumo, versatilidad. Todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros. En España no hay fútbol de primera este fin de semana, y en Grecia tampoco. Y diréis, lógico, porque juega la selección griega mañana contra Bosnia. Pero el parón en Grecia es en todas las categorías, y no porque juegue la selección, sino porque han quemado la casa de uno de los árbitros más importantes de aquel país, el colegiado Yorgos Vikas. Coincide con que han amenazado de muerte a otro árbitro importante. Y coincide con que el colegio de árbitros ha presentado su dimisión en bloque, aunque la federación la ha rechazado. Por eso se ha parado el fútbol en Grecia, por los incidentes de los violentos. Alberto Botía es defensa del Olympiacos, que tuvo unos años muy buenos, sobre todo en el Sporting. Hola Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué raro todo, ¿no? Bueno, sí, la situación la verdad es que es un poco extraña por lo que estamos viviendo ahora aquí. La verdad es que con este parón otra vez de la Liga, con estos incidentes, pues no sabemos lo que va a pasar en estos días. Lo primero que quiero preguntarte es si os han dicho de algo de cuándo se va a reanudar la Liga. No, todavía no. La verdad que desde que supimos la noticia, bueno, estamos preguntando a ver si se sabe algo. Pero todavía no. Están en reuniones a saber lo que pueda pasar en estos días. Y por ahora, bueno, viviendo nuestra semana y estos días de tranquilidad con nuestros entrenamientos, y a la espera de lo que pueda pasar en los siguientes días. Lo primero que me has dicho es otra vez, porque es otra vez, porque esto fue aplazado en el comienzo del campeonato por problemas de seguridad en los estadios. Quiero decir que, de alguna manera, ya en esto la Liga griega es reincidente, ¿no? Sí, bueno, en el comienzo de la Liga se paró otra vez por una cuestión después de seguridad en los estadios, intentando llegar a un acuerdo para que todo se mejore en esta Liga, en este país. Y bueno, pues ahora se debe parar por este incidente, y ya te digo que bueno, no es bueno pues que se vaya parando la Liga con esos incidentes, y intentaremos o desde aquí se intentará pues cambiar este incidente para que todo salga bien. ¿Vosotros cómo lo vivís desde dentro? Quiero decir, ¿estáis muy sorprendidos cuando uno viene de España al notar toda la presión y todo lo que ocurre en el fútbol de Grecia, Alberto? No, sorprendidos no. Yo creo que al final es lo que se vive también en todos los estadios o en otro tipo de clubes, pero sí es verdad que a lo mejor hay partidos donde ellos pues lo viven con otro tipo de sentimientos, y a partir de ahí pues se quedan estos tipos de problemas. Hombre, pero al fin no es un
no solemos tener tantos incidentes como se pueden ver fuera de este país, ¿no? Está claro que cuando tenemos uno o dos, pues la verdad que son graves problemas y que se para la liga. Quizás los que tenéis son muy gordos, ¿no, Alberto? Bueno, sí, yo creo que viven demasiado el fútbol, la verdad que por estos incidentes, por lo que pasa, pues al final, bueno, pues se paran, hay malos comentarios sobre la Liga de Grecia, pero luego si vives y la entiendes, es una liga normal y corriente, que no tenemos tanto incidente como parece, ¿no? Es una liga que está bien regulada y que, bueno, que al final, pues bueno, hay este tipo de incidentes, pero que no llevan a otra, que no crean tantos problemas. Uh-huh. Tú llevas 3 temporadas en el Olympiacos, ¿no, Alberto? Sí, esta es la tercera. En esas 3 temporadas, ¿ha habido alguna vez en donde tú como futbolista hayas pasado miedo? O si no, miedo, algo muy cercano a ello en un estadio de fútbol allá en Grecia. No, realmente miedo no, porque al final las situaciones la policía la tiene controlada. Sí es verdad que a lo mejor pues ha habido algún partido en los últimos 2, 3 minutos, 5 minutos donde hemos tenido que parar de jugar pues porque ha habido algún incidente en la grada y se ha tenido que suspender el partido, pero bueno, en 3 años que llevo pues me ha podido pasar como 2 partidos o así en partidos que son derbis. Y claro, en estos derbis al final todos quieren ganar, los fans quieren que su equipo gane y al final puede pasar algún tipo de problema pues como se ha podido vivir anteriormente. ¿Un derbi entre Olympiacos y Panathinaikos es parecido a algo? Quiero decir, tú que lo has vivido allí, ¿se puede comparar con algo en España? No, bueno, como un Sevilla-Betis. Sevilla-Betis con la misma importancia. Al final son dos grandes aficiones donde intentan que ese equipo ganen, intenta pues uno ser mayor que otro y al final pues está esta rivalidad, pero aquí en los estadios ya te digo que por ejemplo nosotros no tenemos ningún problema, la afición de un equipo a otro no va para ver partido, o sea que normalmente lo tienen todo controlado, uh-huh. Todo bajo control y no hay ningún miedo por estos partidos ni nada de otro. A vosotros, a los futbolistas, os han explicado un poco el caso de esto. Es decir, había habido amenazas a los árbitros porque esto ha desembocado, recordamos, en que han quemado la vivienda de un colegiado de los importantes en la primera división de Grecia, Alberto. Bueno, de hecho no teníamos ninguna noticia de este tipo, de que a lo mejor estaban entre amenazas a algún tipo de árbitro. No lo sabíamos. Ya te digo que la noticia esta pues nos ha pillado desprevenidos, no sabíamos que podía llegar a este punto, ¿no? Que pasara. Entonces ahora ya, como te he dicho antes, estamos a la espera porque salgan noticias y a ver qué acaba. A ver dónde acaba esto. De hecho, han dimitido todo el colegio de árbitros, me parece que fue el viernes, no sé si fue el viernes o el jueves, dimitieron en bloque, la federación no les aceptó la dimisión, pero vamos, que el jaleo, entre comillas, es de los grandes allí, ¿eh? Sí, claro, al final, pues bueno, son 2 decisiones que uno tiene el comité de árbitros y otro de la liga, y se tendrán que poner de acuerdo, pues, para poder proseguir con la liga. No es bueno que se vuelva a parar y que estemos otra vez en un parón de liga y, bueno, clubes como Olympiacos, que está jugando Europa League, pues no nos vendría bien que parará esta continuidad de partidos. Oye, estamos hablando de que es tu tercera temporada en Olympiacos. ¿Cómo estás? Supongo que bien, ¿no? Porque si estás allí es porque te encuentras bien. Bien, no, la verdad que estoy muy contento. Tanto en el club, el trato es muy bueno. Es un club donde, la verdad, lo respetan. Vayamos donde vayamos y la verdad que estoy contento. Ha sido un poco más complicado el arranque de temporada que otros años, ¿no? Con la destitución de Víctor, no entrar en la Champions y esas cosas. Sí, la verdad que bueno, que el arranque de este año fue un poco complicado por el tema de no entrar en la Champions, perder esa primera eliminatoria. Sí, es verdad que fue todo muy temprano, el cambio de entrenador, vino Víctor, no tuvo mucho tiempo tampoco para poder hacerse con el equipo y al final pues bueno, salieron las cosas todas muy rápidas y no se dio pues como uno quisiera que salieran, pero bueno, al final se han calmado las cosas, hasta el día de hoy vamos perdiendo en la Liga, en Europa League intentaremos clasificarnos para la siguiente ronda, o sea que
que por ahora las cosas van bien y contento. Te soy sincero, Alberto, me vienes muy bien para hablar de la situación del fútbol griego y para hablar de Víctor, que Víctor acaba de firmar como nuevo entrenador del Betis. Ya sé que no lo has tenido mucho tiempo, pero en ese tiempo que estuviste con él en Olympiacos, ¿qué destacarías de él como entrenador? ¿Qué técnico se va a encontrar el Betis? Sí, bueno, la verdad que estoy contento por él, por la persona que es, por el entrenador que es. La verdad que se merece otra oportunidad para entrenar a otro tipo de equipo. Y yo creo que el empeño que tiene y el trabajo y el sacrificio que tiene para que su equipo funcione bien, las horas de trabajo, la verdad que es importante. Yo creo que él la tiene y bueno, espero que tenga mucha suerte y que le vaya bien y que las cosas le salgan pues mucho mejor que le salieron aquí en Grecia. Oye, volviendo a lo tuyo, Alberto, vosotros estáis líderes, habéis ganado con al Panathinaikos en el derbi del pasado fin de semana, con gol tuyo además. Quiero decir que si a alguien le viene mal el parón será vosotros, ¿no? Sí, la verdad que bueno, fue el último partido que tuvimos antes del parón, el derbi importante para nosotros porque hemos aumentado la diferencia con ellos a 7 puntos. Y bueno, se me dio a mí dentro de acá también individual bien el partido con ese gol, y, pero lo importante al final, esos eran los 3 puntos para coger diferencia ante ellos. Oye, Olympiacos era un filial español, se veía muchos jugadores allí de nuestra liga, ahora solo quedáis tú y De la Bella, que ha llegado este año. ¿Ha pasado algo que no sepamos o ha habido días por ahí ya está? No, de hecho, bueno, ellos tienen una referencia muy buena, buena, ¿no? sobre la gente de España, tipo de entrenador como estuvo Mitchell en su día, sí. O también el de Bilbao, que no me Valverde. Sale. Valverde. Y la verdad que tiene muy buena referencia tanto de jugadores como de entrenadores. Estamos muy contentos porque, bueno, somos gente que nos gusta trabajar, sí. Ser profesionales y a ellos les gusta. O sea que no ha habido ningún problema hasta el día de hoy con la gente de España, pero bueno, el tiempo pasa o ellos tienen otro tipo de ideas y hasta ahora solo estamos Alberto de la Bella y yo. Oye, concluyo contigo que se puede hablar de todo. ¿Cómo está Grecia? ¿Cómo está el país? ¿Con la crisis, con los inmigrantes? ¿Eso se nota en el día a día de un futbolista? A ver, nosotros tampoco lo vamos notando mucho, pues porque al final estamos viviendo a lo mejor en otro tipo de zona donde la gente pues convive bien el día a día, no tiene muchos problemas, pero sí es verdad que a lo mejor pues en otro tipo de lugares que te puedes encontrar en Atenas, pues sí que es verdad que se encuentra este tipo de crisis, pero supongo que al igual que en España hay lugares donde más lo notan y en otros no. Uh-huh. Entonces, pero puedo decir que bueno, que la calidad de vida en Grecia es buena. La verdad que estoy muy contento por cómo estoy, por cómo me tratan, por cómo me va la vida aquí. Bueno, pues si tú estás contento, nosotros contentos contigo. Pero estaríamos más contentos si se juega, ¿eh? Si volvemos a verte jugar pronto, porque sos bueno para el fútbol en general, bueno para el fútbol griego en particular y bueno para los españoles que jugáis en la liga griega como tú. Todo contento. Que sí, desde luego. Que gracias por este ratito con nosotros en El Larguero, que ha sido un placer, y que los incidentes pasen a un segundo plano y se solucione esto pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alberto, un abrazo. Hasta luego, chao. Alberto Botía, defensa de Olympiacos. Liga parada por que se ha quemado a lo largo de la semana pasada la vivienda de uno de los árbitros más importantes de este país. Parada, suspendida, sine die. Ya veremos cuándo acaba reanudándose. Dejamos el fútbol, que para no haberlo en España ya hemos ocupado un rato de larguero. Lo siguiente es hablar con un líder. El Larguero, Cadena Ser. El País presenta una selección de vinos de bodegas riojanas. 2 botellas Borisa 125 aniversario reserva y 2 Monterreal reserva por solo 29,95 euros. Domingo 13, Cartilla, con El País. Los sábados en Oh My LOL. Apple reconoce que el iPad mini es un iPad normal lavado a más de 90 grados. Oh My LOL son Estrella Galicia, el programa de música independiente más divertido de la radio. Sí, y yo que me lo creo. Con El Mundo Today. Denuncian a un bar que torturaba patatas para que se volvieran bravas. Y Maika Makowski. Y esta semana, Cycle, la banda madrileña de electropop, nos presentará sus nuevos temas. Este sábado, después de El Larguero. Después de El Larguero. Oh My LOL. Cadena Ser.
Bueno, pues aquí seguimos en El Larguero y como prometíamos, vamos a hablar con un líder. Vamos a cambiar de deporte, vamos a dejar el fútbol un ratito y vamos a hablar de baloncesto, porque mañana hay un partidazo entre el primero y el segundo de nuestra liga. El segundo de la liga es el Real Madrid y le visita el líder, que es el sorprendente Iberostar Tenerife, que solo ha perdido un partido esta temporada y que, dirigido desde el banco por Chus Vidorreta, va a tratar de ganar a un Real Madrid que viene de perder contra el Barça en Liga y de perder contra el CSKA anoche en la Euroliga en Moscú. Así que hemos decidido que esta noche va a ser un buen momento para que conozcáis el interior del equipo que comanda la Liga Española. Marta Casas, ¿dónde estás y con quién? Muy buenas noches. Hola, Paco Jo, muy buenas. Pues mira, me he venido a un hotel a las afueras de Madrid para precisamente eso, para que los oyentes del Larguero puedan escuchar un ratito calmado y con toda la tranquilidad del mundo al entrenador del líder de la ACB, un bilbaíno que lleva poco más de un año en la isla, en Tenerife. ¿Ya sabes dónde te puedes tomar un café bueno, dónde tienes que ir a comer y esas cosas? Sí, tú sabes que uno de Bilbao enseguida se encarga de controlar esas cosas. Este año tengo menos tiempo, pero bueno, yo también conocía Tenerife bastante de antes, ¿no? De mi época en La Palma solía ser asiduo la isla y la verdad es que no tengo problemas para disfrutar del poco tiempo libre que me queda este año. Pues, Paco Jo, lo decías tú, el líder de la Liga Endesa CB tan solo ha perdido dos partidos, uno en Champions y otro en la Liga. Él ya sabía lo que es estar en lo más alto de la clasificación entrada la temporada, lo hizo en Bilbao, lo hizo también en Alicante, y ya tenemos aquí al líder de la CB, a Chus Vidorreta, que mañana visita el Palacio de los Deportes para jugar frente al Real Madrid. Hola, Chus, muy buenas noches. Hola, Paco Jo, buenas noches. ¿Eres de los entrenadores que la noche antes ya juega el partido en la mente o no? Antes tal vez sí, ahora ya no, ¿no? Ya jugamos tantos partidos, llevamos tantos años en la competición que, bueno, lo he jugado seguramente mientras estaba analizando al rival y preparando un poco los pequeños detalles que se pueden preparar en un par de días, porque tampoco hemos tenido nosotros más, no es como el año pasado que teníamos una semana de partido en partido. Y no, suelo descansar bastante bien y, bueno, los últimos detalles pues los empezamos a ver la misma mañana del partido en el hotel con los jugadores. Real Madrid, Iberostar Tenerife con el liderato en juego. Si te lo digo a principio de temporada, ¿tú qué me respondes? Bueno, pues que no sería lo más probable, ¿no? Pero bueno, siempre en el mundo del deporte existen esas posibilidades y esta vez pues hemos conseguido el llegar a esta séptima jornada en primera posición con 6 victorias y como la liga es impar, pues el Real Madrid y el Barcelona, que también tienen una derrota, han descansado y somos líderes en solitario, pero bueno, yo creo que esto es una cuestión solo del momento, que estamos disfrutando mucho y que nos permite afrontar el partido pues con ninguna presión, que eso también es importante. Comentábamos al principio que uno de los objetos de la entrevista es que íbamos a tratar de descubrir el secreto del éxito. ¿Hay alguna pócima, algún truco, algo especial que hace que el Iberostar Tenerife esté el líder de la Liga Endesa, Chus? Pues lo desconozco, pero creo que es evidente que lo primero es que hay buenos jugadores, ¿no? Que somos un equipo, bueno, sin grandes estrellas, pero con buenos jugadores, que además es un equipo muy compensado, largo, con 2 jugadores por puesto y muchos jugadores polivalentes, que pueden jugar Davin White en posición 1 y 2, en posición 2 y 3, aunque ahora esté lesionado Grigonis, Dornekamp 3 y 4, el propio Javier Irán 2 y 3, Fran Vázquez en el 4 y en el 5. Bueno, creo que eso te permite también durante el partido, pues bueno, tener diferentes alternativas y además cuando hay bajas, pues no tener que preocuparte en exceso, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso, pues yo creo que es muy importante el que hemos mantenido un bloque del año pasado en el que 7 jugadores continúan y los que han llegado nuevos se han integrado muy rápidamente. Un equipo versátil, un equipo bueno, un equipo con un buen entrenador, que es segundo seleccionador de España. En esto del baloncesto, Chus, ¿cuánto peso tiene un entrenador en cómo juega un equipo? Hombre, yo creo que tenemos bastante peso, ¿no? Si no, la verdad es que podría entrenar cualquiera y está confirmado que esto no es así, ¿no? Que además, bueno, hay diferencia claramente entre un equipo que dirige un entrenador y un equipo que dirige otro. No tanto en cuanto a los resultados se refiere, que a veces también, sino en cuanto al estilo de juego, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros en el Canarias, yo creo que también se repiten un poco algunos de los parámetros que han tenido mis equipos históricamente, ¿no? Tanto el Estudiantes como el Lucento en Alicante como el Bilbao Basket. Somos equipos duros de pelar, equipos que trabajamos bien los partidos, que somos muy competitivos, que a nivel defensivo pues siempre damos el máximo que podemos y en función del talento que tenemos, pues bueno, el equipo le doy más vida o menos.
como este año tengo un equipo muy talentoso, pues le doy, estiro bastante la cuerda. Cuando tengo menos talento, pues la sujeto más, la controlo más, porque necesitamos más cada posesión, ¿no? Ahora somos un equipo alegre, que además defiende bien, y eso nos hace ser tremendamente competitivos hasta el momento. Yo diría, Chus, que todos tus equipos son equipos con hambre. ¿Eso cómo se le inculca a una plantilla? Bueno, tal vez porque yo la tengo, ¿no? Yo tengo ese hambre y entonces, bueno, los jugadores lo ven, y yo creo que eso es cada semana, cada día de entrenamiento, transmitiendo a los jugadores un mensaje honesto y un mensaje al mismo tiempo ambicioso. Yo creo que soy entrenador de jugadores, y soy entrenador de jugadores porque me comunico mucho con ellos, ¿no? Y al final los jugadores me lo devuelven, pues yo creo que como tú has dicho, ¿no? Siendo siempre equipos altamente competitivos para el nivel que tienen, ¿no? Y bueno, pues consiguiendo incluso, como decía Marta, pues que con un Bilbao Basket que llevaba pocos años en ACB fuésemos líderes en la jornada 15, con un Lucentum que estaba casi a punto de la desaparición, o por lo menos de la venta de la plaza, que por cierto se la vendió el Canarias, sí. De la ACB, pues también éramos co-líderes de la clasificación en la jornada 14, y ahora pues somos líderes en solitario en la jornada 7, ¿no? Yo creo que eso se consigue porque los jugadores se implican a tope, ¿no? Si no, es muy difícil de lograr. Oye, Chus, ¿y cómo está Tenerife con vosotros? Quiero decir, ¿la gente está especialmente motivada con la trayectoria del equipo? ¿Se les ve distintos este año viendo que la cosa funciona en Europa, en la Champions, y la cosa funciona en España, en la Liga, siendo líderes? Pues fíjate, ¿no? Vamos, a pesar de haber perdido el otro día contra el Strasbourg, finalista de Eurocup el año pasado, es decir, un equipo de primer nivel que ha pasado por Euroliga hace 3 temporadas, por ejemplo, pues también somos líderes en la Champions de la FIBA, ¿no? Estamos líderes en las dos competiciones, y eso está pues teniendo una importante repercusión en toda la isla, en La Laguna, que es nuestra ciudad, en Santa Cruz de Tenerife, que es nuestra segunda ciudad, de donde vivimos todos, en toda la isla, y especialmente entre los aficionados al baloncesto. Estamos teniendo muy buenas entradas, tanto en el último partido contra los Estudiantes como en el último partido contra el Estrasburgo, y esto no ha hecho nada más que comenzar, y todavía no nos ha visitado ninguno de los equipos potentes, ¿no? Creo que este año vamos a llenar el campo a menudo, y eso es sin duda muy importante para el futuro del club. Bueno, el Real Madrid, el partido ya de hoy. ¿Cómo se le puede ganar al Real Madrid? ¿Cuál es la senda que ha enseñado el CSKA de Moscú y el Barça que puede aprovechar mañana Iberostar Tenerife? Somos equipo muy diferente al CSKA y al Barcelona, porque no tenemos ese nivel físico, ¿no? Entonces, nosotros de estos partidos aprendemos poco, ¿no? En todo caso, podemos aprender más de equipos de nuestro nivel que son capaces de plantar cara o ganar al Real Madrid, o incluso, en mi experiencia, ¿no? Con las últimas victorias que he obtenido, tanto con el Estudiantes como con el Canarias el año pasado, en nuestro campo, ¿no? Ahora me toca tratar de hacerlo fuera de casa, que es más difícil. Pero bueno, nosotros siempre partimos de lo mismo. Somos un equipo sólido a nivel defensivo, tenemos que seguir siéndolo, pero tenemos que atacar muy bien para ganar al Madrid. Si no, es imposible. A 70 puntos no ganaremos, porque el Madrid siempre va a hacer más de 80. Entonces, tenemos que ser ofensivos, tenemos que pasarnos la pelota como lo estamos haciendo, jugar con confianza, aprovechar cada posibilidad abierta que tengamos para tirar de tres y que ellos tengan que abrir la defensa. Y luego castigar en pintura, en las continuaciones de pick and roll y en las situaciones de rebote ofensivo. Si no somos capaces de hacer eso, estamos muy lejos del Real Madrid, a pesar de que ahora nosotros lideremos la clasificación. Si somos capaces, creo que, bueno, se lo pondremos difícil. Real Madrid, Barça, Baskonia ya han perdido tanto en Liga como en Europa. ¿Podemos estar ante el final de la Liga de los Grandes? ¿Que este año alguien que no sea el típico puede llegar a liderar y a dar una sorpresa? Bueno, yo creo que a medio plazo es muy difícil, ¿no? Que Real Madrid y Barcelona tienen grandes plantillas y están ahí, en el caso de Barcelona, a pesar de las lesiones, y en el Madrid con la solvencia que acostumbra en los últimos años desde que Pablo Laso dirige al equipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nada indica que no vayan a ser Real Madrid y Barcelona los que se jueguen el primer puesto de la clasificación. Luego, bueno, pues en la Supercopa ya ha habido una sorpresa, ha ganado Gran Canaria, por lo tanto hay que aspirar a que en la Copa del Rey también se pueda producir, ¿por qué no? Y bueno, en los playoffs será más complicado porque llevamos muchos años de finales de Madrid y Barcelona, pero bueno, creo que el Baskonia, al que has nombrado, está a muy alto nivel y veremos pues cómo llegamos los equipos o cómo llegan los equipos. Nosotros vamos a luchar todo el año, desde luego, por estar lo más arriba posible a esas citas importantes de la temporada, ¿no? Pero a priori
de Almería y Barcelona volverán a ser los favoritos. Mañana en el Palacio te vas a encontrar a conocidos de la selección, a jugadores que has dirigido durante los últimos veranos, con los que supongo que tendrás un buen rollo especial. Cuando te los cruces a los Jul, Reyes, no sé, Rudy Fernández, ¿les vas a decir algo o mejor lo vas a dejar para después del partido? Lo mejor es no cabrearlos, esto lo tengo muy claro, ¿no? Hay que ir un poco de tapado. Y claro, este año lo del tapado lo tenemos difícil, ¿sí? Porque vamos primeros, ¿no? Y además ellos vienen pues de jugar dos partidos muy difíciles contra Barcelona y Chesca, que además han perdido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van a estar muy concentrados. Les saludaré como siempre, con cariño, con afecto, porque he vivido dos veranos fantásticos junto a ellos. Pero vamos, no les voy a calentar mucho la cabeza, al contrario. No se trata de ser protagonista, porque además los protagonistas son ellos y tienen muchísima calidad. Nombrábamos la selección, hace pocas semanas se conocía la continuidad de Sergio Scariolo, bueno, 4 años más, hasta el próximo ciclo olímpico. Buena noticia, ¿no? Buenísima para Sergio porque se la merece y buenísima para la selección, porque creo que necesita a Sergio, ¿no? No solo por los resultados, sino por la estabilidad que da tanto al equipo como a la propia federación, ¿no? Por lo tanto, creo que es una noticia fantástica y bueno, creo que es también un ejercicio pues de madurez, tanto de Jorge Garbajosa, nuestro nuevo presidente, como de Sergio Scariolo, por apostar tan a largo plazo por continuar al frente de la selección. Él nos decía aquí, en el larguero con Manu, con Daimiel y conmigo, que a partir del segundo año, si llega una oferta, no sé, de Miami, él podría liberarse de la selección. ¿Te imaginas que se libera, queda el hueco, tú que has estado como segundo? En fin, ya no termino la frase. O sea, No me lo imagino, porque yo creo que cuando se firma un contrato por 4 temporadas es para cumplirlo, ¿no? Y otra cosa es que, evidentemente, como en cualquier contrato en el mundo del deporte profesional, puede haber cláusulas, ¿no? Bueno, si eso se produce, pues la pelotita no va a estar desde luego en mi tejado, ¿no? Estará en el tejado del presidente y de su equipo de trabajo. Y hombre, cualquier entrenador que entrena en España quiere ser seleccionado nacional. Por lo tanto, yo también. Pero ya te digo que es algo a lo que de momento no aspiro, porque acaba de renovar Sergio hasta el año 2020. Marta, ¿algo para el líder? Pues mira, yo le quiero preguntar sobre 2 jugadores que van a estar mañana en ese partido, uno de su equipo y otro del rival. El de su equipo, Javi Beirán. La gente está como loca con él, hace un trabajo encomiable. ¿Qué significa Beirán para este Iberostar Tenerife? Bueno, tenemos un aficionado detrás que le llama multiusos, y es que lo es. O sea, este año conmigo ya ha jugado hasta de uno un ratito, o sea, el otro día. Porque teníamos a Rodrigo con molestias. Davin White no estaba, Ferran Bassa se había quedado en descanso y Rodri también coincidía que en ese momento todavía estaba un poco cogiendo aire y le pusimos de uno un ratito. El año pasado ya había jugado de 4, su puesto natural es el 3, pero conmigo ya el que juegue de 2 es algo habitual. Luego esa definición que le da a nuestro aficionado es muy clara y para nosotros tener un jugador de esa solvencia que cada vez hace más cosas, porque hace muchas cosas sin balón, es uno de los mejores reboteadores nacionales de la competición, pero hace cada vez más cosas con balón, va al poste bajo, juega al pick and roll, está tirando muy bien esta temporada. Bueno, yo estoy sorprendido porque siempre me ha parecido un jugador de nivel, pero bueno, desde que yo he llegado todavía está siendo capaz de hacer más cosas y con muchísimo sentido en el campo, ¿no? No es titular, pero es el jugador que más minutos juega de la liga. O sea, quiero decirte que es como el sexto hombre, pero el sexto hombre que cuando sale al campo prácticamente ya no vuelve a salir de él, ¿no? Bueno, creo que es un jugador top y desde luego un lujo para el Canarias. Y el otro jugador por el que le quería preguntar, le conoce también bien de la selección española, es Felipe Reyes, que mañana se puede añadir otro dato histórico más a esa lista que tiene Felipe Reyes. Está a punto de convertirse en un jugador que haya sumado 7.500 puntos en la ACB. Tú que le conoces de la selección, insisto, Felipe Reyes, ¿qué significa para este baloncesto? Para el nuestro, vaya, para el español. Para el baloncesto español, Felipe Reyes es todo, porque además es un ejemplo para los jugadores jóvenes, ¿no? También hace años, y no mucho además, un histórico del baloncesto vizcaíno, el que fue jugador internacional, un sacerdote jesuita, Juanjo Moreno, vino a vernos con sus 80 años, entrenar en Zaragoza. Y quiso, además de saludar al Chacho Rodríguez, porque el Chacho se había criado en Bilbao y él lo conocía, a Felipe, por lo que había evolucionado en los últimos 5 o 6 años. Es decir, se ha convertido en un jugador que ya es incluso amenaza desde la línea de 3, con una capacidad para jugar uno contra uno de cara, para tirar 5 metros.
Y Juanjo lo quería felicitar, ¿no? Bueno, pues eso es Felipe. Felipe es un jugador en constante evolución que cualquier récord que me digas es absolutamente merecido, porque además el impulso anímico que da con su actitud en el campo a todos los equipos en los que ha estado, principalmente el Real Madrid y la selección, pero antes también el Estudiantes, es algo que nadie olvida, ¿no? Todavía cuando yo entrené al Estudiantes, muchas veces se hablaba de jugadores, este me recuerda a Felipe, o sea, jugadores de 18, 19 años, ¿no? Porque Felipe, a pesar de que se marchó pronto del Estudiantes, pues ha dejado huella también allí. Pues con los Felipe, los Beirán y compañía tenemos mucho baloncesto que disfrutar mañana en ese partidazo entre el primero y el segundo de la Liga Endesa, que viviremos aquí en Madrid y hacia el que nos queremos o nos hemos querido acercar de la mano del entrenador, del líder de la Liga Endesa, de Chus Vidorreta, de Iberostar Tenerife. Chus, que muchas gracias por este ratito de baloncesto en el Larguero. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre. A la Marta, me voy cogiendo el avión a otro sitio. Tú cógete el coche y vente para acá. Ahora mismo voy para allá. Hasta luego. Un beso, adiós. Seguimos en este Larguero. El Larguero. ¡Llegó la feria! ¡La auténtica, la esperada Feria Yamóvil! Todos nuestros coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Corre! Es solo hasta el 24 de noviembre. ¡Yamóvil! Y si quieres vender tu coche, consigue el máximo, lo insuperable, solo en Yamóvil. ¿Qué te apuestas? Diciembre, enero, febrero, marzo. No querrás que llegue abril porque te regalamos las cuatro primeras cuotas de tu nuevo Renault Megane. Ven a la red Renault y llévatelo desde 150 euros al mes. Entrada 3.523,83 euros, 49 meses, TAE 6,92%, última cuota 8.058,60 euros, ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Si crees que no puedes hacerlo, hazlo. Si dicen que es imposible, hazlo. Si quieres algo, hazlo. Jen Bricker fue abandonada al nacer por no tener piernas. Sus padres adoptivos solo le impusieron una norma: no decir no puedo. Así que cuando Jen quiso ser gimnasta, simplemente lo hizo. Pero a esta historia aún le queda un sorprendente giro que no imaginas. Este domingo a partir de la 1:00 p.m, la increíble historia de Jen Bricker en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser. Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Hoy comenzamos... Oye, Carles. ¿Qué? Es que se me ha ocurrido que hoy comenzáramos hablando de la situación de los colegios. Acabo de llevar a mi hijo... Bueno, dímelo en cadenaser.com y lo vemos. Vale, gracias. Tanto no, pero interactuar contigo es más importante que nunca en cadenaser.com. Y es que nuestro mejor fichaje eres tú. Más visual, más tú, más móvil, más radio, cuando y donde tú quieras. Así es, cadenaser.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. cadenaser.com. El Larguero. Mañana, bueno, ya hoy, se acaba el Mundial de Motociclismo. En Cheste vamos a tener tres carreras para disfrutar, sin la emoción del Mundial, pero con la emoción de una posible victoria de tres españoles, ¿por qué no soñar?, en las tres categorías. Lorenzo ha mandado hoy en MotoGP, Zarco en Moto2 con Alex Rins quinto y Aaron Canet, el chaval de la tierra, ha mandado en Moto3. Me voy a ir a Valencia y cualquiera sabe lo que puede pasar en una noche así. ¡Hola, Mela Chércoles! Muy buenas noches. Uy, si ráfagas, Paco. No sé muy bien por qué lo dices, o quizá alguien te ha chivado que estoy con un grupo de moteros. Uno ha venido... Óscar, soy Gusano. ¿Tú dónde has venido? Alcobenda, Madrid. ¿Tú, Adolfo? De Valladolid, de Pusera. David, ¿tú? Salamanca, capital. ¿Y Juan Antonio, dónde has venido? Yo de Madrid. Vamos a ver, ¿quién va a ganar mañana en MotoGP? Va a estar muy complicado. Guerra, Lorenzo, Márquez, Rossi. Y Rossi cortará el ritmo al principio. ¿Entonces quién gana? Lorenzo está muy fuerte. Lo hice vestido con una camiseta de Rossi, ojo, y apuesta por Lorenzo. ¿Y tú? Yo apuesto por Márquez. He visto muy fuerte a Lorenzo, pero yo creo que va a ganar Márquez. A ver, David, ¿tú quién va a ganar mañana? Valentino, el puto amo, Valentino. Cuida el vocabulario, estamos en un programa de culto y tal. Tú lo sabes, patrimonio de la humanidad, Valentino, el más grande de la historia. Vale.
Juan Antonio, ¿quién va a ganar según tú? No tiene ni idea. Absolutamente todos estos han dicho lo que les puede el corazón, pero en realidad quien va a ganar es Lorenzo, porque se acaba de mostrar mejor ritmo y es el que lo tiene más claro para ganar mañana. Bueno, Paco, como ves, no se ponen de acuerdo. Lo importante, ¿sabes qué? Es que a pesar de que mañana está todo el pescado vendido, no hay un solo título en juego. Binder es campeón de Moto3, de Moto2 Zarco y de MotoGP Márquez. Está todo el papel vendido desde hace dos meses para la carrera de mañana en Valencia. Más de 70.000 personas en las gradas. Alucinante, tío. Esto solo va a ser la mejor afición del mundo, que es la española. Eso sí, y bueno, pues disfrutemos del espectáculo. Mañana, por cierto, carreras en directo por Telecinco a partir de las 11, también la cadena SER. 11 la de Moto3, 12 y 20 la de Moto2, a las 12 del mediodía la de MotoGP. En primera fila, compuesta por Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Valentino Rossi, un Lorenzo que hoy ha estado sideral. Ha conseguido pulverizar el récord que él mismo había marcado el año pasado, tres vueltas por debajo del 1.30, le ha metido más de tres décimas a Márquez, más de siete a Valentino Rossi. Ojo también a Madre Viñales, que saldrá cuarto, le ha quitado a Valentino de la primera fila en el último momento, pero tiene ritmo y tiene pinta de que vamos a ver un carrerón, si Lorenzo lo permite, porque él se va a despedir de Yamaha y quiere hacerlo por la puerta grande, arrasando, y puede hacerlo, ¿eh? Pues a mí me encanta presentar el larguero, pero creo que tendría más ambientillo en Valencia, la verdad. Me gustaría más estar allí que aquí. Y aquí estoy de maravilla. Pero con Mela y los compañeros me da la impresión de que me iba a divertir más de aquí a la una y media. Bueno, de aquí a una y media y pasadas la una y media, por lo que veo que va a ser la noche allí. Mañana nos cuentas, Mela. Un abrazo. Acojo, y no te cuento de dónde los he rescatado. No, no. Estaba... No, no. Deja, deja. En un bar de mala muerte. No. Las terminaciones del circuito... No lo creo. No. Son rumores, Paco. Son rumores, son rumores. No, no, no mientas, Mela. Estaban en un sitio bonito y los has sacado tú de allí para entrar en el larguero. Eso es. ¡Hasta mañana! Un abrazo. Eso en las motos. Allí está todo el pescado vendido, pero hay mucho ambiente. Donde no está el pescado vendido es en la Fórmula 1 y también habrá mucho ambiente en la penúltima carrera de la temporada mañana en Brasil. Hoy, en los entrenamientos, Hamilton primero, Rosberg segundo en el duelo de los Mercedes, Raikkonen ha sido tercero, es la pole número 60 del británico, Alonso ha sido décimo y Carlos Sainz décimo quinto. Hola, Manu Franco, experto en Fórmula 1 del diario AS, de la SER y demás sitios, y se pone hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y adiós, porque ya lo he dicho todo, yo ya me he dejado aquí... No, porque no, te voy a meter... Pues mira, ¿va a ser mañana campeón del mundo Rosberg? Pues esa, yo creo que sí, fíjate, entre otras cosas porque le veo muy tranquilo, le veo que es un piloto que a pesar de la pole de Hamilton hoy no ha hecho ningún tipo de declaración extraña, se ha mostrado, como digo, muy muy calmado y yo creo que sin embargo Hamilton, que sigue siendo, de mi modo de ver, un poquito mejor piloto que Nico Rosberg, pues mañana se puede poner nervioso y puede hacer alguna de las suyas. Y además está la lluvia, que casi seguro hay un 80% de posibilidades de lluvia durante la carrera. Así que puede pasar de todo. Recordemos que si Nico Rosberg gana la carrera, es campeón del mundo. En el caso de que sea segundo, tiene que ser cuarto o más lejos, claro, de Lewis Hamilton. Y en el caso de que sea tercero, tendría que ser sexto el piloto británico para que fuera campeón del mundo Nico Rosberg. Y si no lo es aquí, pues lo voy a hacer en Abu Dhabi, yo creo, a no ser que le pase algo como le sucedió a Fernando Alonso en 2010, que ya se lo dijo el otro día a Nico Rosberg, le dijo, cuidado, porque a mí ya me ha pasado, así que a ver si te va a pasar a ti algo parecido. Hablando de Fernando Alonso, ha quedado décimo, pero ha habido momentos en donde parecía que tenía algo guardado más y que quizás no haya exprimido del todo el coche, ¿eh? Es posible, la verdad es que una de las mejores cosas que hemos visto, bueno, hay gente que se atreve a decir incluso en todo el año, aunque hay... Las personas que no entienden mucho de Fórmula 1 o que ven la Fórmula 1 desde un punto de vista resultadista, pues no lo podrían comprender muy bien. Es el séptimo puesto de Alonso en la Q2 de hoy. Porque recordemos que Jenson Button es un compañero, que no es un cualquiera, que es un tío que ha sido campeón del mundo y que pasa a ser uno de los mejores pilotos también, pues se ha quedado en la Q1 y ha sacado Alonso casi siete décimas y finalmente se ha metido séptimo ahí. Luego ha sido décimo porque, bueno, una serie de cosas, la estrategia de salir peor en un momento en el que no le convenía, y luego que tampoco su coche pues tenía la decimoctava mejor velocidad punta. La última era la de Carlos Sainz, todo hay que decirlo. Y bueno, pues en espera de que el año que viene en otro coche mejor, algo que venimos repitiendo ya año tras año, que nos estamos cansando, sí, y lo malo es que también se esté cansando el propio Alonso. Yo conozco, para terminar, dos que deben de estar bailando la danza de la lluvia hasta ahora. Uno será Hamilton y el otro será Carlos Sainz, ¿no? Sí, Carlos Sainz está deseando que llueva porque en este circuito que tiene muchas rectas, pero sobre todo tiene muchas cuestas, un circuito que estaba en una zona pantanosa que antiguamente,
pues es muy complicado para su coche, pues es el coche que tiene peor potencia de todos, peor velocidad punta de todos, y es muy difícil a no ser que llueva, y si llueve, pues Carlos tiene que meter, dar el resto, meter ahí ese talento que tiene. También Fernando Alonso puede arriesgar más que en otras ocasiones este año, y a ver si tanto uno como otro pues son capaces de hacer algo interesante si llueve, y luego Hamilton, porque se puede meter ahí pues algunos Red Bull, algún Ferrari dentro de esa lucha que tiene con Nico Rosberg, y puede hacer que llegue el campeonato mismo hasta Abu Dhabi. ¿Ves cómo no todo lo había contado yo? Ya, pero es que yo me quedo a veces y digo, este tío que se sabe tanto de Fórmula 1 ya, después de tantos años, que digo, yo no sé, no me lo aprendí. Que va, por favor, yo me leo los teletipos y el que aquí pones la opinión, la información y la noticia eres tú. Lo que tienes que hacer es leer las crónicas de las, eso es lo único que te pido que leas. Perdona, eso, ya lo que pasa es que la de mañana no la puedo leer hasta que salga el periódico, ¿sabes? O sea, tampoco hago magia, o sea, ya cuando salga mañana te prometo que es lo primero que haga según me despierto, ¿vale? Que tío, oye, que encantado de tenerte aquí en el larguero, que me gusta mucho también con Yago, la verdad es que... Yo creo que sois los dos que más me gusta hacer el arreglo con vosotros. Vale, pues nada, ya se lo dirá Manu, no te preocupes. Dicho queda, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Recta final del larguero. Imagina un medio deportivo personalizado para ti, que se actualiza cada minuto, te avisa con cada gol y que te cuenta justo lo que a ti te interesa. Si te apasiona el deporte, descarga la nueva app de AS y disfruta sin moderación. Entra en mi zona y elige tus propios contenidos, tu equipo, tu jugador y tu deporte. Entérate de todo con AS, disponible para Android e iOS. Descárgala ya. A ver, lo que viene pretende ser la parte diferente del larguero, porque hablar de fútbol lo hacemos todos los días, seguramente de básquet lo hagamos todas las semanas, de motor todos los findes, pero hemos dicho, ¿qué deportes podríamos practicar una noche de sábado? Así entre los amigos, hasta ahora, a la 1:15 de la madrugada. Hemos encontrado uno, ¿eh? ¿Qué tal echarnos unos dardos? Hemos pensado que estaría bien, pero como no nos gusta perder, hemos elegido estar en el equipo del Español que mejor juega esto. Ha disputado un Mundial hace unas semanas y tiene un historión que os hemos querido acercar esta noche. ¿A ti qué tal se te da esto de los dardos, Toni López? A pesar de lo que dicen algunos, bien. Paco Jo, buenas noches. No, buenas noches. No es lo que me ha llegado a mí. Bueno, a ver, hay varias teorías. Aquí en la radio hay que decir que no triunfo, pero bueno, en teoría es que la gente no puede confirmar aquí, de amigos ya cercanos de mi barrio, así que vale, no soy malo. Vale, hay que tirar de amigos de tu barrio. Exacto, que vale. Gente de aquí no conoce, así que aprovecho para... Bueno, vamos... Para engañar así. Sí, vamos a tirar de gente que sí lo hace bien, que es nuestro protagonista mejor, ¿no, Toni? Es Cristo Reyes, es, como dices, el mejor español en estos los dardos. Claro, aquí todo el mundo juega los dardos alguna vez, sea cuando era pequeño, sea... entre comillas, más profesionalmente, un sábado noche, un viernes noche con sus amigos, pero el único que lo hace profesionalmente, bueno, lo único no, pero uno que lo hace bien, 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 es el tinerfeño Cristo Reyes, el número 33 en el ranking mundial, que estando como están los ingleses, estar el 33 es para felicitar a Cristo Reyes, y ya te está escuchando aquí en el Larguero. Hola, Cristo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya te puedes pasar por aquí, a darnos unas clasecitas, eso es lo primero, ¿vale? Vale. ¿Qué tiene que tener un buen lanzador de dardos? Pues puntería, más que nada. Eso es esencial, ¿verdad? O sea, sin la puntería no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Sí, macho, sin puntería no llegamos a nada. Oye, ¿tú cuándo te das cuenta de que merece la pena dedicarte a esto de los dardos? ¿Cómo surge en ti, Cristo? Pues la verdad es que llegó casi de repente. Un campeonato ganado, jugar un mundial y todo vino muy seguido. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundillo? Profesionalmente 2 años, pero jugando los dardos desde que tenía 10. ¿Desde que tenías 10? Sí. Uh-huh. ¿Y desde cuándo te diste cuenta de decir, mira, esto me va a dar para vivir? Bueno, es difícil en verdad, pero bueno, hace 2 años que cuando empecé a jugar la PDC, pues ahí es donde te das cuenta que hay demasiada profesionalidad ahí para poder llegar a vivir de esto. Oye, ¿qué modalidad se practica en los mundiales en los europeos? Es decir, ¿hay cricket? ¿Es el 301? ¿Cómo es? Es 501 siempre. 501. 501 a bajar y se lo doy en doble. Uh-huh. Pues yo soy bueno al cricket, macho. Ya... Pues nada, pues nada. No, por eso estoy aquí, no contigo, Cristo. No, desde luego. Haznos, para que nos hagamos una idea, ¿cuántos patrocinadores tienes? ¿Cómo es esto del mundo de los dardos a nivel profesional, Cristo? Bueno, pues casi todos los jugadores tienen su manager y
y luego hay patrocinadores que te ayudan con lo que sea. Uh-huh. Y poco a poco pues vas llegando. Cuanto más arriba estés, pues mejores patrocinadores tendrás. ¿Y cómo se prepara uno para un campeonato? Es decir, obviamente jugando mucho, pero no sé, en casa tendrás una diana, pero ¿hace falta preparación física, preparación mental? ¿Cómo es la práctica? Mental, pues sí, pues no viene mal la preparación mental, pero física para nada. Lo largo es caminar, no tienes que hacer nada, vaya. ¿Y cuánto seguimiento tienen los dardos? Porque hay algunos países en donde se televisa, ¿no? Sí, Inglaterra, Alemania, se televisan todos los campeonatos grandes y es una pasada ahí, uh-huh. Miles de personas, cada campeonato. ¿Qué debería hacer España, Cristo? Porque aquí a los dardos se juega, eso es claro, está claro, se juega, pero no tan profesionalmente como en Inglaterra, no se transmite tampoco por televisión ni nada. ¿Cómo se podría dar ese salto para llegar o acercarse por lo menos a ese nivel? Pues la verdad es que no lo sé. El deporte se implica más aquí en España. Es complicado, los dardos, la verdad que no. O sea, en Inglaterra es prácticamente el tercer deporte, está el fútbol, el rugby y luego los dardos. Aquí en España ni siquiera ahora están saliendo por periódicos, a veces, pero antes es muy complicado. ¿Tú, al margen de dedicarte profesionalmente a los dardos, tienes otro empleo o tenías otro empleo? Sí, tengo otro empleo en videojuegos flipper, instalando máquinas de dardos, billares, etcétera. O sea, todo tipo de máquinas recreativas. ¿Instalas máquinas de dardos también? Sí. Uf. ¿Y cuando las instalas, haces algún tipo de demostración? Bueno, no, la verdad que ahí uno está trabajando, coloca la máquina, la prueba y te vas a instalar otra. Ya, claro, pero que no será lo mismo que pruebes tú la máquina que la pruebe otro. Imagino cuando la instalas en un bar, te pones a lanzar dardos y el tío que esté habrá dicho, bueno, pues nada, esto yo ya casi lo dejo y yo no vuelvo a jugar en mi vida. Alguna vez me ha pasado. Alguna vez, ¿no? Pues claro, no vas a fallar a posta, ¿no? Irás a hacer dianas y 20 triples y esas cosas. Oye, ¿y qué te dijeron en tu familia cuando dijiste, oye, mira, me voy a dedicar a esto profesionalmente? ¿La gente lo entendió o dijeron, estás loco? No, loco no. Es que llegó muy de repente y tampoco es que yo haya empezado pensando en dedicarme a esto, pero si te va bien y cada vez está más arriba, pues uno lo asume. No, claro, está clarísimo. Oye, pues nada, que hemos decidido que te pases por aquí a instalar una diana en la redacción. Tú pruébala y luego cuando tú la pruebes la desmontamos y ya hemos decidido que somos unos mantas, ¿vale? Vale. Cristo, que te vaya muy bien y gracias por acercarnos al mundo de los dardos. Muchas gracias, gracias por llamarnos. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Casi mejor nos vamos a dedicar al billar. Sí, a ver, podría dejar la máquina, lo para es que no demuestre porque si no ya nos baja la moral. Entonces, que deje la máquina, le saludamos, muy bien, muchas gracias y ya nosotros jugamos y él se va a seguir instalando y a seguir jugando profesionalmente, que es lo que sabe. Bueno, a ti vamos a consultar. Yo billar menos aún, entonces mejor seguimos aquí en el nivel de los dardos. Sí, sí, mejor dedícate a jugar al fútbol. O a las tartas, según gallego, ¿no? Ah, mira, las tartas no se te dan mal. 8 minutos para cerrar el larguero. Y como la cuota de autónomos por fin desapareció, todos los autónomos fueron felices y comieron perdices. Y pidieron el ticket para desgravarse el IVA. Puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio. Gama de vehículos comerciales Opel. Motores eficientes, bajo consumo, versatilidad. Todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros. Me queda una cosa más antes del resumen de noticias de la jornada y leeros la prensa. Mañana empieza el Máster de Tenis, un torneo que nos ha interesado mucho durante los últimos 8 años y este año nos interesa un poquito menos. Nos interesa un poco menos porque este año, por primera vez casi en una década, no hay españoles en el cuadro individual masculino. Ni Rafa Nadal ni David Ferrer, que eran los más habituales. Sí tenemos representación en dobles. Hola, Miguel Ángel Zubiarrain, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? A mí se me hace raro, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que Rafa todavía podría haber entrado, estaba el octavo, pero ha preferido no jugar este máster y se ha colado Tien en su lugar. Y en doble sí que tenemos a los López, que jugarán el lunes, así que tendremos que esperar un día. Mañana ya se pone en marcha el torneo. Hay dos grupos, el grupo Mackenzie con Murray, Wawrinka, Nishikori, Cilic, muy fuerte, y el grupo Lendl con Djokovic, Raonic, Monfils y Tien, que parece más débil en principio. Mañana van a empezar los de este grupo. Djokovic y Tien jugarán por la mañana y Raonic y Monfils por la tarde.
y ya el martes jugarán Babrinka, Nisicori, Murray, Cilic, y aquí en la sesión de tarde estarán los López contra Continent Pitch, que son los ganadores del último París-Bercy hace una semana. Me gustan así que no, los López. No va a ser partido fácil. Los López, me gusta como... Los López, sí, estos son los López. Suena muy bien. ¿Qué nos pueden dar los López de Miguel Ángel en el torneo? Bueno, ellos son una buena pareja de doble, tienen experiencia. Mark ya sabe lo que es ganar un máster en Londres, lo ganó con Granollers en una ocasión, y por lo tanto, bueno, las parejas son buenas, hay buenas parejas, Edward Maúl, los Bryan, por lo tanto, estos Continent Pitch, que son más nuevos pero muy peligrosos, todo puede pasar, no es fácil, ya te digo, no es absolutamente fácil hacer algo con toda esta gente, pero bueno, la esperanza es lo último que vamos a perder. No, los López tienen a Mark López, que ha firmado uno de los años soñados, seguramente. Y fuera de los López, en lo que nos interesa menos en los individuales, ¿esto es un Murray Djokovic o das opción a algún otro, Miguel? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Cilic puede tener sus opciones. Djokovic es una incógnita absoluta. Está en un momento de crisis total, física, mental. No ha pasado un buen año. Primero no tuvo competencia. Yo creo que ahí aflojó un poco, después vino el parto de su mujer, esto vino acompañado, según cuentan, de un lío de faldas de Djokovic, que es lo que le ha llevado a la perdición. Esto, que se acuerde, o nos acordamos todos de Mike y del Tiger Woods, y no salió de ella, así que esperemos que... No sé, no es un bulo, yo creo que es cierto, así que tendrá que espabilar y muy mucho, porque está en una crisis que tiene, él mismo dice, que tiene que pensar lo que va a hacer en su futuro. En su futuro lo que tiene que hacer es asentarse, poner la cabeza en su sitio y jugar al tenis, que es lo que sabe. Veremos si es capaz de conseguirlo. Bueno, el lío desde luego lo tiene hecho desde Roland Garros, que de ahí han llegado 5 de las 8 derrotas de la temporada. En este tramo final, desde luego, Djokovic no parece el que fue. Ahora ya tenemos idea de por qué. Bueno, ya... y decir que tenemos a Bautista de suplente. Es verdad. Y bueno, cabría la posibilidad de que juegue, que por lo menos entre en el grupo de Djokovic, que está Raoni, que siempre está medio lesionado. También está Monfils, que es otro de los que tiene problemas habitualmente. En el otro grupo está Nisicori, que también le gusta mucho lesionarse. Así que, y ya se sabe, además, en este torneo, cuando pierdes el primer partido... Sí, tienes tendencia. Y pierdes la fe, a veces hay gente que prefiere tomarse las vacaciones y largarse, ¿no? Bueno. Estaría bueno para Bautista poder jugar un partidito, por lo menos... en Londres y entrar en el grupo de los maestros. No deseamos mal a nadie, pero un pequeño constipado no vendría nada mal. Ya nos cuentas. Un abrazo, Miguel Ángel. Vale, hasta luego. As te trae toda la magia Disney con las fundas nórdicas y de almohada de Mickey y Minnie por 19,99€ cada una. Domingo 13, cartilla con As. Me han dicho que no me puedo pasar ni un segundo, José Palacio, pero bueno, tiempo todavía tenemos para contar alguna noticia más que me he dejado, ¿no? Sí, lo primero que queremos es mandarle un abrazo muy fuerte a Joaquín Caparrós y a toda su familia, porque esta tarde ha fallecido su madre, así que le mandamos mucho ánimo al ya nuevo técnico de Osasuna. Precisamente Osasuna ha renovado hoy a una de sus perlas, a Unai García, ha ampliado su contrato con el conjunto rojillo hasta 2019 y va a tener una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. En la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, décima jornada, jugado hoy el Valencia 1, Atlético de Madrid 1, Amanda San Pedro para las rojiblancas y Maripaz Vilas empató para las Chess. Mañana el grueso de la jornada, a las 11 menos cuarto se juega el Athletic de Bilbao Granadilla, a las 11 de la mañana Tacuense Real Sociedad, dos partidos a las 12 de la mañana, Albacete Zaragoza y Oyarzun Levante, para las 12 y cuarto tenemos el Sporting de Huelva Rayo, 12 y media Español Santa Teresa y queda para las 4 de la tarde el Betis Barcelona. Lo único que les queda para hacer en la Liga Femenina es adecuar un poquito los horarios porque con tanto, y ya lo cuadramos, ya con eso ya cuadramos perfectamente. Bueno. Es que depende de la liga, entonces, claro. Porque... Sí. ¿Cómo que depende de la liga? Claro, dependerá de la liga. Claro, si no, dependerá de la liga, pero no va a depender de nosotros. Pero este 11 menos cuarto, 11, 12 y cuarto, de tal, pues un poco va, vamos a salir de la tarde. En baloncesto, Liga Endesa CB, jornada 8, jugados hoy el UCAM Murcia 83, Barcelona Lasa 99 y Río Natura Mombús 87, Herbalife Gran Canaria 90. Mañana a las 12 y media es Real Madrid Iberostar Tenerife, del que hemos hablado con Chus Vidorreta. Y a la misma hora, otros dos encuentros, Unicaja Retabet Bilbao Basket y Teniconta Zaragoza Montaquit Fuenlabrada, dos a las 6 y media de la tarde.
Movistar Estudiantes, Divina Seguros Juventud y Valencia Basket Basconia. Y queda para las 7 de la tarde el ICL Manresa Morabank Andorra. Tenemos muchas cosas en NBA esta madrugada porque juega Willy Hernán Gómez con New York Knicks ante Toronto a la 1:30. También a la misma hora los Sixers del Chacho contra Atlanta. Nico Mirotic con los Bulls ante Wizards a las 2. Pau contra Harden. Un San Antonio Spurs Houston Rockets también a las 2. A las 2 volverá Ricky Rubio a una cancha después de su lesión. Clippers Minnesota. 2:30 Memphis Grizzlies con Mark contra Milwaukee. Y a las 3 de la mañana Detroit Denver Nuggets con Juancho Gómez. Así que casi nada, ¿eh? Y una buena noticia que nos ha dejado el día, que es Javier Fernández se ha llevado el trofeo de Francia de patinaje artístico, el segundo de en apenas 7 días, porque también se llevó el de Moscú la semana pasada. Mira tú qué bonito. Léenos la prensa, Toni López, y nos vamos. En el diario AS, este gol tiene 35 años y 275 días. El vasco, el gol de Aduriz, se convierte en el jugador de más edad que marca en la selección. Eso dice el 4-0 en el Marca. Paso firme, Vitolo y David Silva, director de orquesta de Lorde Lopetegui. El diario Sport, exclusiva, en bici con Robert, el secretario técnico del Barça. Una entrevista con el secretario técnico que habla sobre Luis Enrique y sobre otros temas. Y sobre la selección, Sergi Roberto no jugó y el Barça se alarma porque el lateral tiene molestias en el tendón de Aquiles. Y sobre Robert también habla el Mundo Deportivo, va a ir a ver a Cancelo, jugador del Valencia. Y sobre España, goleada final, la Roja logró un póker y mantiene el liderato en el grupo G junto a Italia. Momento gracias. Gracias a Noel Calero, a Pablo González, que han estado en la parte técnica, Marta Casa, José Palacio y Toni López, que han estado en la producción y en la edición y en la redacción de este programa, y a todos vosotros que habéis estado ahí al otro lado de la radio. Si os apetece, mañana volvemos. Quedamos en el mismo sitio a la misma hora, a las 11:30 en El Larguero. Hasta mañana.